¿Os parece si vamos empezando? Porque tenemos luego los tiempos un poco ajustados. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por, por venir y por llenar esta sala Clara Campoamor, que aunque está un poco escondida en el Congreso, pues lleva el nombre de una de las mujeres que merecen todo nuestro respeto en, y que sirven para entender también la historia del movimiento feminista y de la lucha por la igualdad. Quiero empezar agradeciendo a Carlos Prieto, que ahora no le veo, no sé dónde sea, a Carlos, eh, por haber facilitado y sido digamos, una persona imprescindible para organizar este, este coloquio y, por supuesto, a Mario Tronti, al profesor Mario Tronti, por estar hoy aquí en este, en este coloquio. También agradecer a las personas que se están encargando de la traducción simultánea, que están allí detrás de, esas, de esos cristales. Creo que tenéis todo el mundo unos auriculares para luego poder, poder escuchar la, la traducción simultánea, así que gracias, que, que tendréis trabajo en estas dos horas. Eh, que nos, que nos quedan por delante. Bueno, eh, como sabéis, este coloquio lo hemos llamado De Tangentópoli a la Trama, quizá como insumo, como, como excusa para hacer una reflexión más global sobre el tiempo que vivimos eh, y sobre los cambios que necesitamos en nuestros países, en Europa también. De Tangentópoli a la Trama, ¿por qué? Pues porque... Tangentopoli es esa convulsión o ese estallido que se vive en Italia en los años 90, se inicia en el 92 y que en poco más de, de un año, pues se lleva por delante la estructura del sistema de partidos tal y como se conoce en Italia, se lleva por delante a las principales fuerzas políticas, eh, también a los líderes políticos, tanto a Craxi como, como a Andreotti de la Democracia Cristiana y termina implicando que hay más de 4.000 políticos, empresarios, eh, personas, digamos, del bloque dominante italiano que terminan, que terminan siendo investigados por, por grandes casos de, de corrupción. No sé si nos suena de algo, pero al final Tangentopoli supone ese, eh, también una crisis que termina... Posibilitando un cambio de, de régimen y el paso de la primera a la segunda república en, en Italia. No sé si suena de algo y no sé también eh, si finalmente después de, de Tangentopoli, como decía Massimo D'Alema, Italia terminó siendo un país normal, teniendo en cuenta que, que el señor Berlusconi es una de las grandes exponentes de, de esa segunda república o el propio D'Alema comentábamos antes, ¿no? Pero, pero lo cierto es que sí supuso ese cambio de la primera a la segunda República en Italia y que hoy nosotras podemos reflexionar también, por eso de Tangentopoli a la trama, sobre la crisis de régimen que vivimos, sobre la corrupción como forma de gobierno que no es algo nuevo en nuestros análisis, pero que sí ha cobrado, digamos, especial relevancia en las últimas semanas cuando hemos visto no solamente cómo se ha producido un un importante saqueo de lo público, sino también cómo, en este caso, el Partido Popular está haciendo un uso de las instituciones eh, patrimonialista y que, y que secuestra, de algún modo, las principales instituciones que sirven para organizar la vida en, en un país democrático. Decía también que de Tangentópolis a la Trama es. Una excusa porque en realidad yo creo que podríamos hablar de millones de cosas y todas serían interesantes teniendo a, a Mario Tronti aquí. Hago una breve reseña de quién es, para quien no lo conozca, aunque creo que, que va a haber muy pocas personas en esta sala que no sepan, que no sepan quién es. Eh, el profesor Tronti será, será probablemente, ahora es senador. Eh, en Italia, pero será probablemente una de las figuras sin las cuales es imposible entender las reflexiones de la izquierda y del, y del marxismo europeo, uno de los padres del operaísmo italiano, que sabéis que es un fenómeno pues, de origen italiano y, y, y muy particular de, de Italia, eh, él decía en uno de sus artículos que el operaísmo es una experiencia de formación intelectual y también una suerte de búsqueda o de reflexión y también de... Puesta en práctica de nuevas formas de acción colectiva en un contexto en el que el Partido Comunista Italiano, siendo que es verdad que tenía una experiencia de masas eh, sin igual en Europa, estaba siendo o estaba encontrando serias dificultades para entender nuevos fenómenos en relación a los cambios que se estaban produciendo en el mundo del trabajo en esa Italia de los años 60. Y aquí, pues bueno, el profesor Tronti creo que también quizá nos pueda hablar ahora un poco de, de eso. No me entretengo más porque creo que Pablo va a, a referirse también a ello en su intervención. Entre otros, Perry Anderson señalan quizá de Mario Tronti como principal aportación la de proponer que son las experiencias de acción colectiva de los trabajadores organizados los que suponen el motor de los cambios o de las transformaciones en el capitalismo y no al revés, como se había planteado o como formaba parte de los debates de, del marxismo en ese momento. Ahí yo creo que, que puede ser un debate que también ahora eh, es importante y que, y que está presente en nuestras reflexiones sobre la autonomía de la política, sobre eh, la capacidad de la voluntad y de la acción colectiva para marcar el rumbo de, de los acontecimientos que estamos viviendo y, por tanto, yo lo dejaría ahí. El formato de la intervención o del, o del coloquio será una intervención inicial de Pablo. Eh, de Pablo Iglesias, después hablará el profesor Tronti, después hay una fila cero, eh, que no sé si alguna también es fila uno o dos, porque veo por ahí a Marcelo Espósito, por ejemplo, eh, sentado en la fila segunda. Bueno, pues intervendrán unos cuantos compañeros y compañeras, si os parece, empezaremos por Ana Pardo, que tampoco la veo. Ah, ¿ves? Como hay fila uno, también <laughs> empezaremos por Ana Pardo, si os parece, porque, porque quizás se tenga que ir un poquito antes. Como vamos ajustados de tiempo, yo ya no intervengo después, o sea, os doy paso y, y si os parece, pues vamos en orden. Esta fila cero hará algunas reflexiones, preguntas o lo que le suscite lo que quieran y a partir de ahí pues, pues se establecerá también un diálogo e int intentaremos que haya espacio para que habléis vosotros y vosotras también. Con eso, Pablo. Puedes empezar. Muchísimas gracias Irene, muchísimas gracias a todos y a, y a todas por estar aquí, a, a los compañeros y amigos de, de la Fila Cero que, que se han prestado a contribuir a este diálogo y, y también a, a otros compañeros y amigos que, que seguramente participarán. Muchísimas gracias a Carlos Prieto por lograr siempre desde... Desde una discreción y una humildad que no es habitual en los intelectuales, bueno, pues llevar años brindándonos los debates intelectuales más interesantes que hemos tenido en Madrid y yo diría que en España en, en los últimos en los últimos tiempos y, y por supuesto muchísimas gracias al, al profesor Tronti por por estar aquí es un reto y un enorme desafío, digamos tratar de de mantener un diálogo con una figura intelectual gigantesca y eso Además, siempre contribuye a, a empequeñecer a los que nos dedicamos a la política y estamos de alguna manera condicionados por imprescindibles estilos y lenguajes mediáticos que muchas veces nos sirven para aprender la complejidad de, de, los, debates, de los debates históricos, de los debates que de alguna manera sirven para entender los, los desafíos políticos. Esta tensión entre política e historia creo que tiene que ser una de las claves del, del debate con Mario. Que, que nos ocupan. Y, y ahí pues, tengo que reconocer que me siento enormemente pequeño. Hubo un tiempo en el que podía dedicar muchas más horas de, de mi vida a leer. Ahora las sigo dedicando, aunque, aunque muchas menos de, de las que me gustaría. Voy a tratar, digamos, básicamente tres, tres temas que, que van a ir en forma de propuestas de debate con, con el profesor Tronti. Digamos, el primero va a tener que ver con, con la excusa de esta conferencia y, y que viene al pelo y que era seguramente ineludible teniendo a un intelectual italiano en España, un intelectual además con una enorme experiencia política en España en un momento como este, y es reflexionar sobre lo que significó Tangentópoli como, como, como desafío que terminó provocando una crisis de régimen y una transición del sistema político italiano y el fin, como decía Irene, de de la Primera República. Ahí, digamos, la, la propuesta va a ir por el camino de hacer una analogía un tanto tramposa, pero creo que puede servirnos, entre ese, digamos, enfrentamiento entre la historia y la política. Tronti dice que, que en 1917 la historia era la guerra y la política era la revolución de octubre. Quizás sea muy aventurado decir que en el año 2017... La corrupción, como conjunto de dispositivos orgánicos de gobierno, son la historia y que el desafío de la política es lo que tenemos que, que plantearnos, bueno, los, que, los que querríamos desafiar en este caso a, a la historia. La segunda parte de, de mi intervención y de las cuestiones es digamos, una disputa sobre qué tronti nos interesa más, porque hay, hay diferentes trontis. Ayer hablaba con, con Manolo Monereo que me hablaba de, de lo que muchos han definido como el Tronti, que sería un marxista ratzingeriano, un, un Tronti muy preocupado por ...digamos, por cuestiones que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con, con cuestiones antropológicas, con lo que implica para, para lo humano el, digamos, el desarrollo de las nuevas tecnologías, y, y que seguramente las reflexiones de un libro que aún no he podido leer, de lo espíritu libre, Fragmenti di Vita e di Pensiero, seguramente esas... Reflexiones de, de un hombre que ya tiene una cierta edad adquieren centralidad en, en su pensamiento. A mí ese tronti me interesa menos hoy y yo quiero ir al que me gusta más a mí, que es el tronti de Operai e Capitale, el tronti de, de Obreros e Capital. El tronti, digamos, que, que es el padre de toda una nueva gramática política. Marciana, que ha resultado ser determinante para entender las transformaciones del capitalismo en, en nuestro tiempo, y, y le plantearé alguna pregunta, alguna pregunta por ahí. Y por último haré algunos apuntes al, al libro suyo que he trabajado en los últimos tiempos, la política contra, contra la historia, básicamente sobre la situación y las posibilidades de la izquierda, con todos los límites que implica utilizar esa palabra en el año 2017. Decía Norberto Bobbio, con el que Tronti dialoga de manera permanente, eh, que los conceptos de extra y e sinistra, digamos, se entendían muy bien en el marco geopolítico de la Guerra Fría, en el marco del breve siglo XX de Erich Osborn. Bueno, digamos, la discusión en 2017 sobre la izquierda realmente existente en, en Europa, a partir de, de sus reflexiones en, en un libro que nos trae al castellano, Traficantes de Sueños, la política contra la historia, que os recomiendo encarecidamente. Entrando en la primera cuestión, eh, de Tangentopoli a, a la trama, todos sabéis, a partir del año 1992, el procedimiento, la indagine manipulite que empieza, en, que empieza con, los magistrados de, con los magistrados de Milán, digamos que hacen caer un sistema político enormemente estable, a pesar de que la palabra estabilidad eh, e Italia, digamos, suenan de manera extraña. Cuando uno dice el sistema político posterior a la constitución antifascista de 1848 fue enormemente estable, eso contrasta con la cantidad de gobiernos que se producían en Italia. Pero eso no cambiaba la, la estabilidad de un sistema político en el que se puede afirmar que, que la DICI, que la democracia cristiana, estaba condenada a gobernar sí o sí porque existía una realidad constitucional que, que impedía que el Partido Comunista Italiano, que el PICI pudiera gobernar en, en el país. Podían gobernar en, en algunos territorios, como la Emilia-Romaña, los territorios digamos, de la Italia rosa, podían gobernar en los ayuntamientos más importantes, pero ni siquiera con el compromiso histórico se habría la posibilidad de que, de que el Partido Comunista Italiano gobernara, Digamos, en un contexto marcado por la Guerra Fría. Hay, digamos, muchas frases en la manera en la que los españoles y los españoles de izquierdas hemos tratado de aproximarnos a Italia. Esa mítica entrevista de Enrico Berlinguer en Il Corriere de la Sera, donde dice: Me siento protegido para el paraguas de la OTAN, ¿no? Y, y ni aún así eh, gobernó el, el Pichi en, en Italia. Y me quedo con una imagen, que es, digamos, la imagen de, del fin de ese mundo, que es el 30 de abril de 1993, cuando Bettino Gracchi sale de un hotel en Roma y le empiezan a, a llover monedas, mecheros de gente que le está insultando, y son gente de izquierdas y son gente de derechas también. Esa imagen, yo creo que puede ser una idea de las imágenes que sirvan para entender el fin de la Primera República Italiana, que implica la disolución de la, de la democracia cristiana, que implica. Digamos, el surgimiento de un, de un empresario político, de una máquina política completamente nueva que nos servirá para entender el popolo de la televisión, es Silvio Berlusconi, y que se produce paralelamente a la famosa, la famosa esvolta del, del Pichi con Arquilio Queto, la desaparición del, del Partido Comunista. Esto tiene elementos muy encantadores para los españoles por esos paralelismos históricos permanentes entre Italia y España. Cuando en España hace más de 40 años se estaba produciendo una transición política, los bancos querían saber dónde colocar su dinero. Entonces encargaron un estudio al, digamos, al gran del, politólogo del régimen, Juan José Linz, aquel que había construido las excelentes excusas académicas para el franquismo diciendo que España no era un régimen totalitario, que España era más bien autoritario, digamos, era el, era el politólogo por excelencia de, de España y le encargan un estudio para preguntarle qué va a pasar en España. Y entonces Juan Linz, aparentemente con mucho sentido común, mira a Italia, ve que hay una estructura económica... Similar, que incluso la fractura norte-sur entre España e Italia tenía muchos elementos comunes. España era un país fundamentalmente católico, al igual que Italia, y, digamos, España solamente tenía un partido de oposición a la izquierda, que era el Partido Comunista de España. Por lo tanto, Juan Linz llega a la conclusión y le dice en su informe a los bancos: va a haber dos grandes partidos en España, la democracia cristiana y el Partido Comunista. Bueno, pues a veces los politólogos también se equivocan, y, y desde luego los bancos no estuvieron bien asesorados para. Para poner para poner sus dineros en italia digamos este este mundo del pentapartito de la democracia cristiana el, el mundo que llegaba a las televisiones españolas yo recuerdo las series de, de don camilo y don pepone un pueblo italiano en el que en el que había un alcalde don pepone que era del pichí y un cura que era don camilo que representaba digamos ese ese diálogo permanente en italia en esa ...digamos imágenes que nos han traducido siempre... ...como en Novecento de Bertolucci... ...digamos esa, esa pelea entre, entre entre las dos Italias... ...y esto salta por los aires en el, en el año 93... Eh, ...se acabó, ya no existe ya no existe ese mundo... ...y todo eso de alguna manera se explica... Porque, ...porque Manipulite pone encima de la mesa... ...que la corrupción no es un problema... ...de manzanas podridas de casos aislados... ...sino que es un sistema orgánico... ...de relación entre empresas y poder político. Es enormemente sugerente hablar en España en el año 2017 de un sistema orgánico que relaciona grandes empresas con poder político. La primera pregunta o cuestión que le sugiero al profesor es es una reflexión sobre algo crucial para entender la diferencia española con Italia, que es el papel de la magistratura. En Italia la Constitución antifascista del 48 reserva unos enormes poderes de instrucción hacia los jueces y se puede afirmar que sin los jueces no hubiera habido una transición política de régimen en Italia en, en la época de Tangentopoli. Le sugiero esta pregunta al, al profesor Tronti porque en estos días en España lo que estamos viendo precisamente son las dificultades de jueces y de fiscales para actuar con, con libertad a la hora de instruir, investigar los casos de corrupción. En España asistimos. Pues a que tenemos un fiscal anticorrupción en el que, a la vista de las grabaciones que aparecen en los medios de comunicación, es un señor que ha colocado ahí el partido del gobierno, básicamente para proteger a los corruptos, y vivimos en un país donde las presiones sobre, sobre los jueces son algo habitual. Esto es una diferencia muy interesante con Italia. No es casual que Silvio Berlusconi siempre haya definido la magistratura italiana como un nido de comunistas. Y eso también establece, digamos, las posibilidades de, de transformación en nuestro país la necesidad de una parte sana del estado como condición de posibilidad del, del cambio político. nosotros insistimos mucho últimamente en señalar la importancia de no fallar a policías, a guardias civiles, a fiscales, a jueces que de alguna manera están manteniendo la dignidad de lo que debiera ser un estado de, de, de derecho. con todas las complejidades y todas las, digamos, los matices, las tonalidades grises de la política italiana, es una diferencia que creo que nos puede servir para, para entender lo que ocurrió en Italia y lo que podría ocurrir en España. La segunda parte de, de mi intervención, digamos la de nuestro Tronti, tiene para mí un, un elemento muy biográfico porque yo me formé políticamente en, en Italia y, y digamos que, que todo lo que aprendí allí pues, condicionó mi manera de pensar políticamente, condicionó mi tema de tesis doctoral y, y sigue condicionando prácticamente todo. El elemento biográfico tiene una parte tierna que, que acaba con el profesor Tronti. Y es que yo llego allí siendo un joven con con una beca Erasmus, pero sin demasiado interés en, en la vida de los Erasmus. Y lo que hago es ir a la sede de un partido político, de Rifondazione Comunista, llamo a la puerta. En aquella época, aunque había internet, todavía no había mucho internet. Entonces, enterarme de dónde estaba aquel lugar tuvo su dificultad. Y con un italiano muy precario, pues. Llegué allí a decir, pues esta tiene que ser mi casa, ¿no? O sea, como si mi casa en el otro lado es mi organización juvenil, pues pues aquí vengo. Y eso, digamos, empezó a abrirme la mente enormemente, porque además la ciudad no era cualquier ciudad, era Bolonia, Bolonia que es una de las ciudades míticas para entender el el Pichi y el comunismo italiano, y ahí ya me voy dando cuenta de que de que allí incluso en la izquierda más radical operaban una serie de códigos culturales completamente distintos. Recuerdo que me dan una, una tésera, un, un carnet, que viene con una frase, una frase de Blade Runner. O sea, yo no podía concebir que, que en España digamos, eh, se hicieran digamos, cosas tan postmodernas, tan extrañas, y conozco una realidad que, que me fascina, que es la realidad de los centros sociales italianos, y entonces empiezo a leer al revés, desde el futuro hacia atrás. Entonces conoces los centros sociales, conoces la experiencia de los monos blancos, a partir de ahí llegas a la autonomía y por lo tanto tienes que rendir cuentas con un fenómeno político italiano fundamental que es lo que llaman el lungo sessantotto, el largo 68 italiano, mucho menos conocido a nivel internacional que el famoso 68 francés, pero mucho más interesante, mucho más radical y, y en términos de producción intelectual mucho más potente. Y entonces ahí te vas encontrando por los primeros libros. Eh, Doro de Balestrini y Moroni, eh, novelas como Los Invisibles de, de Balestrini, en Bolonia conoces a, a figuras de, del posobrerismo como, como Bifo, eh, leíamos a Mezzadra, te encuentras finalmente con Negri y yo sentía por mi procedencia política de una organización juvenil como la UJC, digamos, una cierta extrañeza al, al navegar digamos, con, con autores que en muchos casos procedían del catolicismo o del Partido Socialista Italiano hasta que llegó al, al padre de todos ellos, al, al que de alguna manera, al único. Yo solamente he escuchado a Tony Negri decir que tenga un maestro y dice siempre que mi maestro es, es Mario Tronti y digamos el gran libro, obreros y, y capital, que es probablemente la obra, la obra más influyente del, del obrerismo, del obrerismo italiano. A partir de ahí, digamos ya surge todo y los propios aquellos debates de Cuaderni Ross y de, de Clase Operaya y digamos toda la reflexión de, de los posobreristas sobre las transformaciones del modelo productivo y del, y del trabajo. En España solo queda un, un posobrerista en realidad, es Jorge Moruno que está por ahí detrás, que después deberá hacer alguna intervención. Es un posobrerista marciano secuestrado, está atrapado en una cárcel con, con posmarxistas eh, en una posición muy curiosa y muy extraña. Y a veces yo creo que, que tiene que defender cosas que él en realidad no, no comprende, pero que en un acto como este yo le invitaría a que tomara la palabra, porque si alguien ha estudiado en España las transformaciones del trabajo con rigurosidad, eh, aplicando, digamos, de manera muy honesta los, las claves de los paradigmas teóricos de, del posobrerismo, es, es Jorge. Y la pregunta que le dejo a, al, al profesor Tronti es, digamos, el legado teórico del obrerismo y del posobrerismo para entender las transformaciones de, del sistema económico mundial, las transformaciones del capitalismo. No solo, digamos, porque todo el mundo sabe que, que la clave de esas reflexiones es un lugar muy particular de Europa, que es el nordeste italiano, donde se produce un, un desarrollo productivo muy particular, un tipo de capitalismo muy particular, que de alguna manera se habría convertido, digamos, en en paradigma de, de los sistemas productivos europeos y en particular de los sistemas terciarizados y, de, y digamos para entender las transformaciones en la composición del trabajo que nos permiten hablar hoy en día de precariedad y, y de esa relación tan contradictoria de los sindicatos tradicionales con las nuevas formas de, de trabajo que, que señalan digamos a sujetos juveniles o a sujetos migrantes altamente precarizados y que no se parecen digamos a esa clase obrera Tradicional llamada históricamente a ejercer el, el protagonismo político. Hay, y con esto termino con este bloque, una, una película maravillosa con la que recuerdo que, clase, siempre para entender el obrerismo italiano hay que ver una película de Elio Petri, que es La clase operaia va en paradiso, La clase obrera va al paraíso, que ha dado título a un libro muy provocador de, de, de Arancha y de, y de Ricardo, del vocalista de Los chicos del maíz, un libro que también recomiendo leer. Y ya por último, digamos, eh, algunos comentarios sobre la política contra la historia. Lo primero, un ajuste de, un ajuste de cuentas con, con otro de los libros que he leído últimamente, Historia del Poder Político en España, es un libro de otro filósofo, del, del profesor Villacañas, que es un libro que está muy bien, demuestra una enorme lucidez y una capacidad para entender lo que es España, pero es un autor. Digamos que me toca el corazón para mal por lo excesivamente moderado que es para mi gusto. Y, y leí una cosa que, que escribía, que os la voy a leer y ahora se la voy a contestar con, con Tronti. Esto pues uno de los, plazo, de los placeres que uno se puede permitir entre tanta política parlamentaria y tanta historia. Decía el profesor Villacañas, a propósito de la guerra civil, decía, el segundo comentario es este, la República y el levantamiento militar siguen generando una intensa pulsión de identificación. Creo que esta pulsión debe ser controlada porque desde el punto de vista ético e intelectual es una impostura. Quien quiere identificarse con aquellos sucesos tendría que hacer el esfuerzo de reconstruir el cosmos cultural, religioso, social y económico de aquel entonces. Si hiciera este esfuerzo, comprendería que la identificación es imposible. Por supuesto, el observador que mira aquellos tiempos comprende que se cometieron muchos errores y que los dos bandos que acabaron enfrentándose estaban equivocados y se habían equivocado desde antiguo. Los errores políticos, en la medida en que se cometieron en un clima de intereses extremos, llevaron a posiciones cada vez más irreversibles y moralmente más dudosas. El destino general de los acontecimientos alcanzó así ese nivel de tragedia colectiva que nadie en su sano juicio desea repetir. Por eso, quien desee vincularse a aquellos actores y problemas debería saber que la única manera de identificarse con ellos y de vivir esas experiencias pasa por generar el mismo clima de pobreza, miseria, fanatismo, desesperación y miedo, inseguridad, incultura, incivismo, analfabetismo, falta de perspectivas y brutalidad. Quien no esté dispuesto a asumir la responsabilidad de generar esas condiciones, las únicas que hicieron posible la conducta de aquellos actores, no debería identificarse con ellos. Por eso, en estos casos, es más sano mantener el sentimiento de piedad por todos aquellos ciudadanos cuya triste suerte, afortunadamente, no hay que compartir. Parece sensato, pero no. Y, y el profesor Tronti, sin saberlo, contesta muy bien. Y dice, «Siempre hay que saber no sólo de qué lado se está, sino de qué lado se habría estado. En la época de la verdad no había margen para las dudas. En la Primera Guerra Mundial yo habría sido el soldado campesino ruso que siguió la indicación revolucionaria de Lenin de no disparar contra el soldado obrero alemán, sino devolver su arma contra los generales zaristas». Habría ocupado las fábricas durante el bienio rojo. El 21 de enero de 1921 en Livorno me habría desplazado del teatro Goldoni al teatro San Marco. Me habría convertido naturalmente en un activista antifascista clandestino. Habría ido a España con las brigadas internacionales organizadas por los comunistas, posiblemente sin disparar sobre los anarquistas. Habría sido partisano de la resistencia en las montañas contra los alemanes, probablemente la única vez que me habría sentido italiano en la miseria de toda la historia anterior de este país. Me habría unido al Giro de Salerno acordado entre Stalin y Togliatti, consciente de la buena duplicidad necesaria a fin de poner en marcha las condiciones más propicias para un proceso revolucionario en Italia. Lo confieso, nostalgia de tiempos que no viví. Bueno, la primera cuestión que, que quiero dejar encima de la mesa es que una cierta nostalgia es seguramente un ingrediente imprescindible para que la memoria histórica actúe como una condición de posibilidad del futuro. A mi entender, no se puede ser neutral o mantener, digamos, una distancia intelectual señalando, claro, que cualquier proceso ubicado en una secuencia temporal anterior tiene un contexto incomparable con el contexto actual y por lo tanto uno no se puede posicionar. Yo creo que sí. Cuando uno escucha a José María Aznar diciendo en un inglés discutible, I'm, I am a supporter of Isabel and Fernando, uno toma conciencia que también en la lectura de la historia, claro que hay que tomar posición y que si pensamos en lo que bueno lo que representaron los comuneros de castilla claro que hay que tomar posición cuando uno piensa en lo que representaron los liberales progresistas del siglo XIX claro que hay que tomar posición y cuando uno piensa en las mujeres que luchaban por el derecho al voto en los años 30 claro que hay que, que tomar posición básicamente porque eso informa políticas de memoria que son imprescindibles para construir un, un futuro democrático si el pasado se ve con con un relativismo intelectual excesivo, creo que terminamos teniendo, teniendo problemas. Eso me lleva a digamos, ese elemento de la nostalgia, formularle otra pregunta al profesor Tronti. Él dice en, en su libro, el, en la pelea de Norberto Bobbio contra Togliatti, en los años 50 Togliatti tiene razón, pero ahora tendría razón Bobbio por el éxito de, de la utopía liberal. Eh, digamos, creo que es una cuestión que nos puede servir para debatir. La siguiente cuestión, y me quedan solamente dos, Tronti dice, la característica fundamental del siglo XX, de ese breve siglo XX, es que la, la clase obrera sustrajo la política al capital. La frase no es menor y tiene que ver con, con una defensa del concepto de la autonomía de lo político de, de Tronti enormemente valiosa. La pregunta es, eh, ¿habría existido estado del bienestar en Europa si... Si la clase obrera no hubiera sustraído la política al capital. Y la, última, y la última pregunta, la última cuestión, es una reflexión sobre. es casi una cuestión para el público, una reflexión del profesor Tronti, en la que señala. para aprovechar una oportunidad en política, esa oportunidad solamente la puede aprovechar aquel que se sitúa por delante de su época y sabe que tendrá que esperar. A que esa oportunidad aparezca. Creo que esto es esto esta frase representa el, el desafío de todos aquellos que queremos cambiar las cosas. Un honor estar aquí con todos vosotros y vosotras y, y dialogando con el profesor Tronti. Muchas gracias. Para que para, porque así la cara se ve mejor que no, ah, las, bien, las bien, pantallas, bien, estas son un poco. ¿Puedo hablar? Eh? ¿Puedo hablar? Ma tanto por Os la, agradezco por la oportunidad que me, la oportunidad de... que me dais. Di parlare in questo de hablar modo, en este lugar, de sobre de, de todo de amici, ante amigos compagni y que compañeros que siento, eh, que siento muy cercanos, y también y por la oportunidad de este diálogo con Pablo, este que, con Pablo eh, da molti mesi cerchiamo que desde hace de meses intentamos instaurar y que por fin hemos logrado a llevar a cabo. Yo no seguro no estoy seguro de estar en, en el esta, tema esta, que tenata, habéis, el, el título, digamos, que, que habéis dado la a esta jornada. El de la mm, pero, mi, pero bueno, mi premio, insomma, creo, eh, su me gustaría un señalar tema que mi está un tema que directamente a cuore. que, que mm. tengo realmente en el corazón. Eh, Ma no, Pero no. Anche nel que en nel el retrato también Asia, que Irene, ofrecían que tanto Irene como Pablo, capito, yo non habréis comprendido que, es. que yo no soy un pensador político, Ma cerco sino que político intento que ser que un político que piensa. Cioè, es decir, la política, desde el primado, la primacía de la política, la también en mi actividad intelectual. intelectual eh? El hecho de que dentro de las esté todavía en las instituciones parlamentarias, a pesar de mi edad, demuestra justamente esta primacía de la política. Pero es un político que piensa, porque estoy que convencido de que la política de necesita de pensamiento. Sobre si todo, todo una si quiere ser una política de transformación de, transformación de las cosas. De las Porque, cosas. Quien Porque quien quiere mantener las cosas, cosas están, tal y como están, en, fondo no bisogno, en el fondo no necesita pensar. mucho pensamiento. Y basta le basta con practicar, el, eh, me voy a quitar los, los auriculares, le basta el dominio, practicar el ¿no? dominio. Que, que ejerce cotidianamente, mientras que quien, debe que quien quiere transformar las cosas debe comprender cómo hacerlo, cómo hacer para lograr una transformación, y cómo hacerlo, cómo hacer para transformar, te eso te lo dice el pensamiento. Y esta ¿no? es una cuestión, eh, en definitiva, fundamental. Ma la cosa es tanto Pero più la cuestión es aún más actual. En la medida en I que della los fundamentos de la política son in crisis, han entrado en crisis, i sobre todo los fundamentos de la, la política moderna, e allora y entonces di aquí, un aquí di un, hay una necesidad aún más urgente de pensamiento, todavía más pensamiento. La, eh, eh, In questo quadro que y en este marco pongo el problema planteo el problema que, secondo me que a mi comuna, juicio insomma, noi in tenemos en, en común nosotros en Italia en y vosotros aquí en genere, España. Insomma, y en general, si, contenerlo si queremos en una, contenerlo en, un, en più vasto, un espacio más amplio, podríamos hablar de la Europa contemporánea, de cómo se construye, cómo se construye hoy, hoy y cómo se practica. Y cómo se practica. Una, sinistra, una izquierda. Eh, yo, uso yo utilizo sinistra, esta palabra o sea, izquierda en definitiva porque en Italia, en porque en Italia usada, se utiliza sí, mucho. No Vosotros decís izquierda, Ma, mm, eh, pero... Pero me, pero me propongo, me una las, planteo uno de los próximos objetivos que me planteo. Es criticar esta palabra. Porque, mi pare, porque a me parece que en estos débil, momentos es una palabra débil que, que no expresa que lo que queremos esprime, expresar. Es, ¿Qué cosa es decir, expresar. ¿qué es lo que queremos expresar? Esta es la cuestión. Una política pero una fuerza política antagonista, en definitiva. Y digo antagonista y, digo antagonista y, simplemente y no simplemente alternativa. alternativa porque alternativa... Porque alternativa el se sinistro, mantiene dentro del concepto de izquierda, porque la alternativa parece al algo que ¿no? se alterna Tira en el gobierno. Una, una fuerza política. O una y ahora otra. Hacemos elecciones, yo voy yo, voy yo luego vas tú, elecciones, tú otras elecciones, tú. Ahora, ahora va el otro, y esto parece lo máximo que podemos obtener: que esta alternancia, la posibilidad, la posibilidad de ir a un gobierno dentro de, un, gobierno un, dentro de un marco institucional, institucional social, social, económico. económico que no te permite, que pues, no permite gobierno, de tampoco desde el gobierno hacer estas operaciones de grande transformación de una transformación Ahora grande con una sinistra una Entonces, la no sino lo que queremos es una fuerza política antagonista, mm. antagonista de es gobierno punto, no esta que es no, la cuestión y creo, que es el punto, y creo que es también el punto si no me equivoco Anche nel Quizá en la conversación querría esto, entender sí. esto Pero también. Me parece que este Podemos, es también el paso ¿no? que ha dado Podemos, finalmente a esta pasar, esta pasar a esta fase Porque, nueva. Vedete, ci si Porque quien se habitúa a la oposición, que a, anche una a veces es, cómoda, ¿no? es una posición cómoda. Porque, y si Porque puede, en la oposición hablar, se puede hablar, se puede gritar, se puede, se puede, gritar, se puede amenazar. Eh, eh, te da tante posibilidades, muchas posibilidades. Pero luego se, no, todo se queda ahí. Y no va más allá. Restille, Sin embargo, que si lo que hace falta es que, que no todo se quede ahí, sino que pase a una fase en la que exista la posibilidad de, de una práctica de transformación. Y en esto... La, eh, eh, importante es importante. Esto es importante porque que creo que deberíamos tener spesso, forse con más, más frecuencia, con quizá deberíamos ocasione, inaugurar con esta ocasión un confronto più directo tra, un debate tra más directo entre y vuestra podemos, experiencia de Podemos y la experiencia y que, está la la que está llevando a cabo la Italia. izquierda en Italia. Porque, vos siete una porque vosotros está, sois una fuerza. Digamos, si de alguna Asistro manera está Socialista. a la izquierda del Partido Socialista, no. nosotros, bueno, habéis logrado un unificar un campo. Un campo. Cosa que no algo que nosotros in no Italia, hemos lo logrado hacer sea, todavía en Italia, donde a la izquierda del Partido que democrático, democrático, que más o, o menos es algo parecido al Partido socialista, socialista en España, con, cosa en menos, con que algunas que no cosas peores, porque no tienen siquiera si el valor de llamarse socialistas, se llaman democráticos, democráticos, que es algo, digamos, que viene no. antes. Pero, pero, antes o pero bueno, sus políticas son más o menos las mismas, son estas políticas que antes decíamos de alternancia de gobierno. El Partido Democrático, el partido el democrático gobierno, está en el gobierno del país, si no es que, país, país, un es que esté, un gran, esté llevando país. a cabo un gran proceso de transformación no. del país. No, gestiona las cosas. No Ellos dicen, digo, bueno, quizá un poco mejor de, destra, de cómo etcétera, las gestiona etcétera, la derecha, de pero de bueno, en definitiva, no las diferencias no son tan gratis, grandes. No. Ecco, invece, la sinistra, en cambio, eh, la izquierda italiana, italiana a del PD, a la izquierda donde el Partido Democrático está muy fragmentado hay una serie de experiencias, y cada, se cada vez se fragmenta de, de más más. Ahora, como sabéis, ha habido una escisión de del Partido Democrático, por lo tanto, una parte que no ha salido, pero que no se unifica con otras partes que también parte habían, parte que habían salido, y luego hay otras partes no que, bueno, parte. en bueno, definitiva, no se logra sumar a estas fuerzas. Entonces, un debate no serviría para decir, bueno, ¿cómo se hace entre otras cosas, a una alcanzar una cuota de, de cuota de consenso, que de fijaos, la cuota no de expresar, consenso no, de no es algo que haya que despreciar, ni tampoco no, el consenso democrático, el indicio de una porque es, que hay, es el índice de una fuerza valer, que tienes, puedes, que luego haces no valer no. también. No hay que no. creer que eso es todo, desde, pero desde luego, pero está bien tener un fuerte bien consenso fuerte, lo cual quiere decir... Una ¿Qué quiere decir consenso? Pues tener una capacidad de, de, de sociedad, estar arraigado de en la sociedad, es decir, de representar parte de pueblo, partes eh, del mayoritario. pueblo mayoritario. Allora, ¿Cómo se hace, ¿Cómo se hace que, esta que esta izquierda antagonista de gobierno, antagonista de gobierno se, haga se haga mayoritaria? Este, este, es, este es el que tema que común que tenemos. Que tenemos. Y sobre el que deberíamos con, con, eh, confrontar, debatir, poner, confrontar las diferentes experiencias bueno, también que aquí se han citado, citado también las del pasado y que las conocéis bien. Eh, Italia en Italia, Italia es un país molto, es un político. muy, muy político. Eh, lo, sobre lo ha sido todo, sobre la... todo. Desde la segunda posguerra, después del antifascismo, después de la lucha antifascista, después de la resistencia partisana, se han construido estos grandes partidos populares, que era el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero también la democracia cristiana era un partido popular, a su manera con cierto consenso del pueblo, que durante 30 años construido han con construido que lo que República. se llama la Primera República, no, que, acaso se dice que atenta, no por casualidad se decía la República que era la república de los partidos porque es la constitución italiana la da mucha importancia a los partidos los partidos han redactado la constitución y todo este treintenio del 45 al 75 ha estado arraigado en estos partidos el giro se ha dado en los años 80 mucho antes de que llegase el 89 el 91 con la caída del muro el hundimiento de la unión soviética mucho antes había ya un, un derrumbamiento de estas grandes fuerzas populares sociales, también porque había cambiado la composición social del, del país. Los años 80 Son, un de hay un proceso de transformación muy fuerte dentro del capitalismo. Nosotros no tenemos todavía, no nos hemos dado cuenta todavía el de lo que ha pasado con la superación del capitalismo centralizado, de la centralizado, en, la, centralizado en la industria. A, a su interno, una que tenía en su, su seno una obrera. centralidad de la clase obrera. Cuando, intervenido Cuando ha intervenido un capitalismo centrado del mercado, en el financia, mercado, en, en las verdad? finanzas, y, bien, ha un, ahí se ha producido una transformación de, objetiva de, de, de las fuerzas sociales de las fuerzas reales. reales. Yo. yo entre, tesis, entre son, mis tesis, de que desde el punto de vista del pensamiento tremonto, cada vez diez. son más. intento organizarlas de, fuerte, organizarlas sí. de manera fuerte ah, porque fuerte. yo amo el pensamiento fuerte. Bueno, una, un fuerte, un pensamiento que naturalmente. Que no uno, no bravo economista, no ningún bravo gran economista, gran no sociólogo, ningún gran no profesor académico. Profesor académico ad acquisirlo. Ma mi sono detto, giustamente perché penso molto in che è importante, importante la primazia della politica, che il capitalismo industriale fu sostituito. Eliminar para de eliminar en el el del centro de la sociedad esa amenaza que el capitalismo industrial es llevaba consigo. Operaria, es decir, la, la, la revuelta obrera, el antagonismo obrera. de la clase obrera. Un punto, en determinado momento el capitalismo ha debido se superarse se a se sí mismo, era es era decir, aquello actualidad que, actualidad que actualidad fue su razón de ser, la gran industria, que desde el siglo XIX. El 20 ha mantenido, le ha mantenido en pie, ha desarrollado el capitalismo. Ha, 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 ha Se ha, 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 ha superado a sí mismo, ha logrado superarse a sí mismo, ha salido de sí mismo para llegar a otra forma de capitalismo donde ya no está en el centro esta amenaza obrera. Los economistas me dirán, no, hay motivos por los cuales... Industria la industria no ya, ya no producía beneficios la porque la gran no industria ya, ya no era tenere, capaz insomma, la, la, de producir riqueza. ...al nivel porque adecuado, a, a la escala adecuada, mercado, porque eh, luego el mercado ha, hecho, digamos, su, ha tenido su si venganza. Es Esas son, es bueno, hay razones estructurales, es pero el motivo si político es este, porque esto es importante, porque si adoptas este punto le, de vista, entonces le altre todas las demás políticas, consecuencias políticas trabre, y prácticas que puedes extraer diversas, ¿no? son diferentes, diferentes, porque son cada vez más políticas. Entonces, este tema de la corrupción, yo, que la corrupción, no yo querría hacer una breve reflexión, una breve reflexión sobre, sobre esta cuestión porque Pablo ha como descrito 90, como en los Italia. primeros años 90 en Italia, Italia, es un país que, curiosamente es un país que exporta en muchas no, ocasiones eh, sus experiencias. Eh, no sé, cuando, no sé, Berlusconi, cuando outsider, Berlusconi, como outsider, cuando ha aparecido como personaje así, así poseedor de grandes de medios, de, medios que, de comunicación, que es un exceso, en ha salido a la política, salta a la política con medios propios, financieros. Etcétera. Y después, como habéis visto, esto es algo que se ha repetido en otros lugares. Y hoy, un personaje como Trump ha hecho una operación muy parecida, parte de, de su propia riqueza personal, para conquistar la presidencia de Estados Unidos. Italia, tenedla siempre presente, porque es un país. Politico, es un país, un país muy político porque es el país de Maquiavelo, que es el de que es de es inventor de la política moderna. Yo soy un gran seguidor de Maquiavelo, lo he estudiado, lo he estudiado lo memoria, lo, me lo he aprendido de memoria, memoria. intento aplicarlo todos los días, Qualque en definitiva. A veces, me, me viene anche a veces también se me reprocha esto. Ma, allora, ecco il... Pero, Pero cuando, cuando logramos en, en los años 90 ha habido esta, este de esta inversión república, de la primera república, ese trastocamiento. Ben, è, è stato compiuto, Se han conseguido muchas cosas sul tema della come sobre la es cuestión es de, es la topoli, la de la corrupción, justamente la tangentópoli, ¿no? Molto, Habéis incorporado este palabra, tema, esta palabra italiano, tan no? italiana, ¿no? <laughs> Tangentópolis. Y, y había ahí condiciones reales, porque efectivamente partidos, los partidos, partidos sobre todo el Partido Socialista de Craxi, una, volta gobierno, una vez que no, llegó no, al gobierno, no, había incorporado había esta deriva. Y delle ...corrupta y, y había motivos por los cuales la magistratura... ...ha debido intervenir con las manos limpias, la operación Pero, de manos limpias. Insomma, Pero, en definitiva, atención planteo ahí una cuestión a la que hay que prestar porque atención... Poi, ...porque después esta magistratura... A partir de aquel momento Asunto una ha asumido un papel, una función muy política. Ah. De sustitución, de sustitución incluso de las, de las grandes fuerzas políticas. Es decir, hoy en Italia los tres poderes famosos de Montesquieu, ¿no? el poder judicial, el ejecutivo y legislativo, el poder judicial ha asumido una función no solo autónoma, tal y como se espera institucionalmente que haga, sino reivindicando una primacía con respecto a los dos poderes, otros dos poderes. Y esto es otra tesis fuerte, fuerte y, difícil y difícil de digerir también. A, a mi juicio, detrás esta, de esta su, uh, uh, suo protagonismo este político protagonismo político de la magistratura, se ha iniciado una operación de que ha ido y avanzando y a lo largo de y estas y décadas hasta la actualidad y todavía está en curso, podemos decir por la cual si, eh, a, través del tema de la a través de la cuestión político, de la corrupción de la capa política y de, de la capa administrativa porque la corrupción el porque el se, la corrupción se anidaba no, no tanto al nivel la central la de la institución parlamentaria la si ahí había digamos alguna picora negra locales, pero sobre todo en el ámbito local de las administraciones del partido etcétera, He partido, una ha partido, una, se ha, ha puesto cercado, en marcha una gran operación fin, cercado, eh, que al ha final suceso, ha intentado y lo ha logrado la tensión, desplazar la atención eh, de, de la opinión pública que, sobre el, el tema que casta, en Italia ¿no? se llama la casta, la casta de los políticos. Eh, Ma che cosa Pero esto, que ¿qué ha supuesto? Ha, una, ha producido una pulsión de base, de base paso, desde es, abajo eh, molto forte, muy fuerte. De, no solo de contestación, sino de, de, rabia, sino de rabia, contra la capa política en general, general y en general contra, contra la política contra y de manera político, todavía más particular contra los partidos políticos, que, que es la pulsión de la que se nutre hoy una fuerza, fuerza, una fuerza mechosa, amenazadora, creo, en Italia, creo, cinco en como cinco estrellas, consenso, que tienen un consenso, son una de las tres fuerzas principales. Se habla incluso en las próximas elecciones de que pueda llegar a ser el primer partido, aunque no se llamen partido, se llama movimiento. Pero bueno, estamos en este punto. Esta operación, dirigiendo al dirigir toda la atención, la rabia y la contestación contra el, la capa política, ha dejado libertad de movimiento a todos los demás poderes que son mucho más importantes y serios que la capa política en la función de mando, de dominio. Es decir, los grandes poderes financieros, las grandes bancas, la gran banca, los grandes grupos mediáticos, lo que en Italia se, en político, Italia se dice, no, no, no. se les llama los poderes fuertes, eh, pues, que por eh, extraño que parezca dal, dal político, han desaparecido del horizonte ¿no? político, de sinistra excepto en estas pequeñas formaciones de no izquierda en, radical que existen en, pero en no existen tiempo. al mismo tiempo. Por, por lo cual. Hay una, una lotta A nivel de masa hay una lucha la contra la política, pero ya no hay una, una desde ningún lugar una lucha anticapitalista. Cioè, no la vemos en ningún lado. Es una operación que al final ha logrado en este sentido ha desviado la fuerza de la opinión, que bueno luego la fuerza de la opinión es importante porque impulsa, porque a nivel electoral cuenta. Ha conseguido ha llevado a cabo este desplazamiento y esto es realmente como algo que te meten en el oído, hay que estar muy atento. Y no. Polémica, digamos, no llevar hasta el final esta polémica, que en ocasiones, el, el por ejemplo, el, de la sinistra, el partido el PC, de la izquierda, PDS, IDS, después bueno, el, eh, el partido democrático de la izquierda, eh, luego eh, el, los democráticos de izquierda, no han se han confundido han con visto, esto. Success, y porque, bueno, se sí, han tenido pequeños éxitos eh, también, eh, son al gobierno, no, porque en han entrado en el gobierno, cosa con este pero, discurso, pero incluso habiendo de entrado de en el, el gobierno. gobierno con esta cuestión, eh, han, fatto delle aleanze, han hecho grandes alianzas Lico, con el olivo, olivo no pero no tenían fondo, una unidad política de fondo. De... De... Había que echar a Berlusconi. Era una, era una, era una, alianza, anti era una alianza cada vez más anti-berlusconiana. Y han avanzado durante muchos años, quizá durante décadas, con este anti-berlusconismo y, por otro lado, con lo que en Italia se llama cierto justicialismo, por ejemplo, con todos los procesos contra Berlusconi, privados, públicos. Y, por supuesto, digamos, la, la izquierda se subía a estas cosas porque era cómodo. Pero todo esto mortis, no ha producido mortis, resultados muchos resultados positivos desde el punto de vista eh, porque una forza, a fin de cuentas cuando llega una fuerza como cinco estrellas no que son todavía más de, de, justicialistas de, 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 como, de, como de lo que podía ser como, de lo que puede ser el partido claro democrático está claro que la, la masa de consenso va en esta dirección yo creo que yo su creo questo, que y termino con esto que creo que debemos reintroducir siempre fundamento. la cuestión de los fundamentos Oggi, hoy In Italia, como en España, Italia, como pero en también Europa. en España, en Europa. Pero, como, forse, pero el también el probablemente en Estados Unidos, tal y como hemos visto. Los resultados también de las elecciones estadounidenses. ¿Por qué estadounidenses? Porque, porque personas, Santa, porque aparecen Santa, estos personajes Corbyn, porque ¿no? ¿no? como Sanders, Corbyn? ¿Por, ¿Por qué Melanchon ¿por qué? ha conseguido el 20%? Sí, porque desde el punto, punto de vista social hay una necesidad de esta izquierda, con todos los límites de la palabra, que intentamos, hay una necesidad de esto. ¿Por qué? Porque lo importante es que la transformación del capitalismo capitalismo industrial, capitalismo industrial mercado, a, un capitalismo eh, a un capitalismo de capitalismo mercado, de finanza, un capitalismo de las finanza, finanzas, mercado, finanza, mercado, finanzas, tecnología, etc esta este potente bloque que se ha generado ha entrado ha entrado en, en esta, esta larga crisis 2008, desde el 2007 el 2008, 2008 que no ha recubierto todo Unidos, occidente que no, no ha partido a de Estados, Estados Unidos ha partido de Estados Europa, Unidos ha llegado a Italia Europa España la cuestión y ahí social, la cuestión social se ha transformado. Se ha transformado la cuestión social, se ha la transformado, composición social, social, se ha transformado la composición país, social de los países. No, no sé ya no hay una sociedad. Una sociedad eh, como, el capitalismo industrial como en el capitalismo industrial, a, a, a grande antagonismo de clase, que nos obligó, porque, nos empujó a un gran antagonismo clase, de, clase, de clase porque el punto de vista de si clase se hundieron sociedad, y se ha creado una sociedad eh, fragmentada, fragmentada, incluso de más sociedades sociedad se, sociedad, se, sociedad, se habla de una primera sociedad, una segunda sociedad, sociedad una tercera sociedad, no, incluso. Dove, esta, Esta tercera sociedad que es, que no es aquella a que nosotros que no logramos controlar, va a finir en pero la, que va a acabar en directamente de en los europea, contenedores de no, la derecha no, europea, desde Le Pen desde a, Trump, Trump, eh, a Trump en Estados Unidos. Y, y es bloco este bloque de obreros eh, a abandonados a sí mismos, a la, su suerte, post -industrialismo en el posindustrialismo. A Detroit, que bueno, pensar en no, Detroit, no, por no, ejemplo, pero en Italia Turín, podemos pensar no, 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 en Turín, donde había estos que eran los puntos de fuerza de clase, son eran de fuerza de clase operario, ahora son ¿no? lugares sociales degradados. El degradado, de fábrica, obrero de no fábrica, fábrica no soporta, ser, no no soporta convertirse en alguien marginado, una, porque el obrero de fábrica, eh, la clase, fábrica, era la clase, clase obrera, diriger, es una clase dirigente. Era no marginada. era una clase marginada. La, la rabia, la rabia deriva obrera de esta, deriva no de aquí. El obrero no soporta la marginación y desahoga, y desahoga su, su rabia en el contenedor más, más malvado de, de so contra todo eh, eso eh, que eh, hay. Eh, ecco. Operai, obreros abandonados una capa media empobrecida status, la capa como, media la clase media tiene un estatus que, no, en cui cheto, cuando, uno que medio, cuando uno está en la clase media está en la, clase media, está en la clase media la porque cree que el ascensor social va a salir y de pronto se da cuenta que el ascensor social medio, baja y ahí hay toda una rabia el de el las clases medias los territorios territorios abandonados marginados la Esta es la tercera sociedad que va, destra, que va hacia la, izquierda, una hacia una de la de derecha portare, perdón, y que debemos digamos, a llevar, volver a llevar a la izquierda, fare, dicho en términos genéricos. Pero que para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que repolitizar la cuestión social. La cuestión social. O sea, la hay que social. dar política a las luchas no, sociales. No, 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 y, y esto nos lo ha enseñado yo, el movimiento obrero. Vengo movimiento yo vengo del movimiento obrero. Pues, pues, Luego he estado dentro de esa, esa parte movimiento del movimiento obrero, que era el movimiento obrero comunista. Ah, no, reconozco que comunista. Que Pero reconozco que hay un movimiento tibungo, obrero. De larga duración. Nosotros hemos cometido el horror de creer que el movimiento obrero eran los 70 años de la Unión Soviética, ¿no? El movimiento obrero viene de la primera revolución industrial en el siglo XVIII a través de todo el siglo XIX, con grandes experiencias de organización, la mutualidad, la cooperación. Hay que recuperar todas estas cosas, que son cosas ricas. Y luego en el siglo XX llega. Del 17, al año, desafío del 17, a, a a este, todos, año este año que es importante recordar 17, que es el centenario el del 1917, gente, el, el, acto la, el gran acto revolucionario que, ha existido, no, 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 que ha existido no, 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 nunca, el la desafío la 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 de la toma del poder, coste, del, coste, del poder, coste, cueste lo que guerra, cueste dentro, dentro de una guerra. La, eh, Poi con una que luego se pagó con una, con una construcción del socialismo equivocada y por lo tanto e, inadecuada y luego, y luego fracasada. Pero yo digo siempre: Pero fijaos, poned atención, el fracaso del socialismo, de la construcción del socialismo, no nos autoriza a hablar del, hablar del fracaso la de la revolución, porque la revolución. Debía, es vida, era un deber. Y la revolución es siempre es un deber. Marx, cuando hay un acto revolucionario, como hacía Marx, yo sí, análisis, yo puedo hacer un gran análisis. Pero cuando, cuando los comuneros toman el poder, estoy con los comuneros. Cuando los bolcheviques asaltan el Palacio de Invierno, Hoy yo estoy o sea, con vos vos los bolcheviques. Luego podemos hacer teórici, teórici, mir sí, argumentaciones teóricas, sí, marxista, Pero bueno, todo esto son cosas. Fijaos bien, en determinado momento si yo, cuando me encuentro ante la gran dificultad de, de la política, intento, digamos, manejar el, el tema con la antropología, junto a Marx y a, a, a Benjamin, voy a buscar a otros personajes, que no conoce, gente que incluso con nadie conoce, tal vez extraordinarios, eh, pensadores extraordinarios. ¿Por qué? Porque la política es Por qué creo la que guerra, la política no? es el arte de la guerra. El arte de la guerra, ¿qué cosa el arte de la que, guerra que nos no dice que debemos maniobrar ahí, el, ejército el ejército, y maniobrando el ejército, es el al maniobrarlo debes saber cuál es el momento del ataque frontal, cuál es el momento en, cuál es el, momento en el que debes y, captar, el enemigo captar espalde, no digamos, no sé, pillar al enemigo por la espalda con una maniobra, de, eh, digamos, envolvente. Debes saber cuándo debes, abandonar una, debes, saber debes abandonar una posición que es indefendible. Eh. Y debes crear sobre todo, sobre todo, siempre una gran fuerza. Porque en la guerra gana quien tiene más fuerza porque, digo, la sinistra, porque o sea, la digo el concepto típica, de izquierda porque, porque digo que es débil porque hay este pensiero, debilitamiento que que del pensamiento por el cual la izquierda sí nosotros somos maravillosos acogemos a los inmigrantes nosotros que somos, nosotros que sí, somos de, parte del, del, de parte de los, de los marginados, de los marginados. Hmm. Ahí, esta es una especie de Caritas, un poco más cristiana comunista, más cristiana que comunista. Y yo, que tengo mucho respeto por el cristianismo, porque creo que es algo grande. A punto sto... en este no en ese punto no es que me punto, no creo que en determinado momento el problema de la seguridad, de la seguridad es que por ejemplo no estamos por senado, lo estamos discutiendo eso, en el senado en el parlamento, en el parlamento grandes leyes sobre la seguridad, sobre la defensa legítima por parte de las personas que se ven agredidas en su casa. Y la izquierda es como, no, no, pero no hay que, ay no, no hay que disparar nunca al agresor, no hay que defenderse con armas. Pero, Pero cuando cuando sí, muy bien. Pero cuando vamos a hablar con las personas sencillas, que están, casa, que están en su y casa el, el, el y que llega y va a el ladrón que va a robarle cosas, hay una necesidad, hay una necesidad de seguridad, de hay una necesidad de protección la de, la, de, la de, la de las sociedad. partes más débiles de la sociedad, a, solo la, a la que solo responde, la, invece, digamos, responde la derecha. La y la izquierda cosas, también no debe responder con, con otras, con otras leyes, cosas, no con leyes. leyes liberticidas, asegurando, pero, sino asegurando a, 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 punto, a los ciudadanos débiles, justamente, protección, seguridad, que solo y que luego no es solo protección, privada, seguridad ma, de la vida ma, privada. Yo, su yo punto, una sobre esta cuestión libro Italia, una gran lucha en Italia, inascoltata, naturalmente, que por supuesto nadie eh, escucha contra, que se dice contra la sinistra, lo que diri... se llama la izquierda de los e derechos de que y, y a favor de lo que yo, eso yo eso llamo de... la izquierda de las necesidades. Yo no digo, no, no, yo no digo no que ya no tengamos que, derechos, que, que, que no digamos, que, digamos ya no, derechos, no, bueno, no, derechos que eh, también vosotros... Eh. No sé, derechos civiles. Eh, hoy se discute, hoy en se se discute si también el en el Parlamento si habrá un biotestamento. Eh, ¿no? ah, muy bien, fenomenal, eh, ¿no? ah, muy bien, fenomenal eh, ¿no? por supuesto son que. Son derechos básicos, de pero si la, juega, básicos, pero si la izquierda la se queda en se eso y la, la derecha, derecha, y la derecha, en cambio, en está contestando las necesidades y la izquierda solo responde a los derechos, está claro que gana la derecha. Porque la mayoría. Altrimenti, la sinistra si no, sinistra de otra manera, de la izquierda se convierte en una izquierda de élite, culturalizada, muy, cu muy, muy formada, muy inteligente, muy inteligente molto, eh, que vive como como nos han dicho los últimos resultados electorales, que gana en las zonas de los centros de las ciudades, donde vive la gente maravillosa, pero pierde la periferia, donde está la gente malvada, pero es nuestra gente, porque esos se sienten abandonados. Esa izquierda con esta izquierda no es posible. Debemos tirarla, echarla fuera. Debemos retomar una iniciativa en este sentido. Yo creo, repito, que un debate entre nuestra experiencia y la vuestra sería muy útil y podría ayudar también, a ayudarnos a nosotros y a vosotros a avanzar. Entre otras cosas, hoy hay una necesidad de tener una unidad más allá de los países particulares y tener una visión también de Europa y de mundo, que en definitiva se impone en términos objetivos. Pero perdonad, porque quizá he hablado demasiado. Damos inicio a la fila 0. os pediría brevedad porque habíamos pensado terminar a las 12, son las 11 y 25, podemos entretenernos un poquito más, pero pues si sois breves, da tiempo a que puedan hablar después otra vez. Mario y Pablo, ¿vale? Vale. Está, vale. Eh, eh, Pablo, Pablo se equivocaba porque además de Moruno estoy yo, que me ha olvidado pero bueno, lo llevo bien porque como después con tanto post uno ya no sabe en qué post está pues. eh, yo plantearé solo una cuestión muy sencilla que creo que de hecho une algunos de los elementos que, que, ha, que ha apuntado ¿no? y que nos remontan a justamente a, a, al giro operaísta a, a, a ese giro copernicano que se da en, en, en la lectura ¿no? de, la, de la tradición materialista y que viene a ligar básicamente el hecho ¿no? de que la centralidad corresponde a los procesos antagonistas, a la subjetivación frente, ¿no? respecto a, a las leyes del desarrollo del capital, su famoso pasaje, ¿no? fragmento de Operaia e Capitale. Y esto luego tiene una historia que continúa después de Operaia e Capitale, que lógicamente es esa refundación, entre comillas, ¿no? o esa eh, capacidad de, um, regulatoria de readaptación del capitalismo en el Véneto, sin duda, pero bueno, en el conjunto del capitalismo occidental, que logra transformar, cambiar ¿no? las, las estructuras productivas sobre la base de la captura de ese desafío ¿no? eh, operario, ese desafío obrero de los años 60 hasta 77 incluso, en el cual, lógicamente, el, el centro sobre el que pivotaba la producción de subjetividad, que era la fábrica, donde tenía lugar justamente ese sustraer lo político, ¿no? a no al antagonista al, al otro no eh, pues eh, nos lleva a la disolución como mínimo a la crisis no de la, de la identidad de la identidad obrera en tiempos recientes hemos leído pues, a Owen Jones hemos leído ¿no? a quienes justamente han querido eh, recuperar ese hilo histórico y volver a a, a esa lectura y ahí eh, es donde también aparece en nuestro contexto, al menos ¿no? en el contexto español, el tema del populismo. ¿no? El populismo que ahora también sirve, en fin, un poco como concepto, está bastante bueno, echado a perder por, por abuso, no, digamos. Pero en todo caso, que sí que creo que pone eh, justamente, el, eh, nos permite no, apuntar a una cuestión eh, central, que es si el populismo es capaz de suplir ese espacio de la producción de la subjetividad y si en realidad el fin de la fábrica no puede ser recuperado por, por los territorios. Hay diferencia en este sentido muy clara entre el caso italiano y el caso, y el caso español, que es la de la cuestión nacional, donde históricamente ha habido movimientos nacionalistas que por haber pivotado sobre sus territorios... De hecho, son los que probablemente mejor transiten en clave de movilización social y en clave de producción de subjetividad de, del fordismo al posfordismo de aquellos años a estos sean Euskadi, sean en Cataluña, en Galicia, porque justamente disponen de ese espacio de, de, simbólico, imaginario, ¿no? De, de producción de subjetividad que puede igualarse o que de alguna manera se puede articular y pivotar sobre la noción de pueblo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quizá estamos hoy viviendo, ¿no? Eh, ese, ese, bueno, esa, esa posibilidad de adaptación, con todos sus límites y, y con todos sus, sus problemas, pero que eh, en cualquier caso no deja de ser, eh, digamos, el, para mí, el, el, el eje de la posibilidad de reconceptualizar ¿no? el, las propias luchas en el seno del capitalismo en, en un momento como, como el actual, donde las identidades, ya digo, vienen producidas desde televisión, de, en fin, con todas esas... Eh, que le comporta que son característicos, que vemos en Francia, que vemos ligadas igualmente al proyecto europeo. ¿no? Y también aquí una pequeña cuestión con esto a cabo ¿no? eh, eh, derivada que es justamente si esta emergencia de subjetividades, esta emergencia de subjetividades tan fuertes ligadas ¿no? a, a esos populismos, eh, no es en parte ¿no? posible por la propia implosión del proyecto neoliberal europeo, que era el que había logrado tan bien. ¿no? disociar y, y, y sustraer la política a, a, los, a los propios sujetos productivos. Este, sí. Hola. Eh, bueno, principio muchas gracias a Irene, a Pablo y, a, y al profesor Tronti por, por esta mañana tan, tan constructiva que, que estamos teniendo. Eh, bueno, yo soy periodista del diario.es y tengo una serie de, de cuestiones, a ver si alguna eh, puede, puede tener respuesta. Cuando habla de, se habla de la trama, de la tangentopolia a la trama, eh, con, haciendo el paralelismo de, de una caída de un régimen, el nacimiento de otro. Eh, en Italia se ha hecho sin, sin fuerza antagonista de cambio, como usted reivindica. Eh, entonces, la duda es si eso también puede pasar en España que, que en el, si se llega al nuevo régimen eh, también haya un, una disolución de eso. En ese sentido quería preguntarle si usted hace una lectura crítica de la desvolta de la Boloñina. Um, también me, me interesa mucho cuando habla del, de la crisis de las fuerzas políticas, eh, acaso los éxitos más o menos relativos de Melenchón, de Sanders, de Trump, de, de Corbyn incluso, Hacen, hacen reflexionar usted, que ha sido también teórico del autonomismo, de, de la crisis del partido como institución, como, como agencia de, eh, de intermediación con la sociedad. Um, y luego ya también para, para terminar, le quería preguntar, um, como teórico del operaísmo, si el, si el operario ya no es el sujeto político al que dirigirse, por las transformaciones que han vivido, ha habido en la sociedad y en el capitalismo. ¿A, ¿A qué sujeto hay que dirigirse? ¿A qué sujetos hay que dirigirse? ¿Cómo hacerlo? Eh, ¿Se interpelan esos sujetos tanto desde fuerzas antagonistas de cambio de derechas como de izquierdas? Quiero decir, hay, ¿en esas sociedades que usted numera eh, se pesca desde sitios distintos también? Y bueno, se lo paso ya a Tony. Gracias. Bueno, buenos días. Eh, muchas gracias a todos los que habéis hecho y todas las que habéis hecho posible este acto y tan estimulante. Muy, muy rápidamente y muy, muy a lo concreto. Es cierto que creo que somos muchos aquí, muchas los que, bueno, eh, digamos que tuvimos siempre, en los últimos años, Italia como el auténtico espacio al que nos fijábamos, ¿no? como un faro. Eh, y es cierto que todos aquellos que venimos de ahí últimamente estamos, como muy, diría, huérfanos, sino incluso devastados por la realidad política italiana, tanto en lo que tiene que ver con la política. Institucional, como lo que tiene que ver con, con los espacios de antagonismo, los movimientos de contestación más allá de lo institucional. En ese sentido, como además has dicho, yo creo que con mucho acierto que siempre tenemos que fijarnos en Italia, como bueno, un país que muchas veces adelanta lo que, lo que va a pasar, dos cosas muy concretas. Un poco al respeto también de lo que decía Andrés. Eh, bueno, eh, fijándonos en lo que nosotros estamos probablemente en un momento tangentópoli con, bueno, con las singularidades propias de, de, este, de este estado, eh, pero bueno, eh, pues eh, pensando en el post-tangentópoli, yo me venía a la cabeza aquella campaña poco posterior a eso de, de, de Berlusconi, que era, el eslogan era aquella canción de menos male que Silvio Che. ¿no? Eh, que ocupaba lo que me refiero es cómo eh, bueno eh, es eh, Silvio se hizo eh, la, la respuesta imprescindible a, a la Tangentópoli. en ese sentido cuáles son las claves para que nosotros no caigamos en en, bueno, en, en, en lo que ha sucedido en Italia Silvio y además bueno a la desaparición bajo mi punto de vista de movimientos de contestación y de una izquierda izquierda como es eh, bueno, una izquierda dura, y por otra parte, pues el enigma de Cinque Stelle que siempre está ahí encima de la mesa que hay poco escrito sobre él incluso dentro de los propios movimientos italianos eh, un partido que yo creo que es especialmente inconsistente y que sin embargo eh, continúa teniendo no solo buenos resultados, sino alcaldías y como has, eh, como has puesto encima de la mesa que probablemente, eh, bueno eh, sea casi la primera fuerza política en Italia ¿Cómo puede ser eso? Más allá de evidentemente los, los cambios en la composición social que has descrito, pero bueno, si nos das algunas claves en ese, en ese sentido. Y muchas gracias. Gracias. Eh, cuando yo era un profesor más joven y Pablo Iglesias era doctorado o doctorando, eh, recuerdo que tuvimos una discusión que se parece a la frase que ha dicho usted que la guerra gana quien tiene más fuerza y hay un dicho. Español que dice: Llegaron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios proteja a los malos cuando son más que los buenos. ¿Por qué está esto a colación? Porque, porque voy a discrepar con, con, con usted. Eh, de entrada, quiero decirle que Colón era de Génova y, por tanto, todas las desgracias en América Latina son responsabilidad de ustedes. En cambio, Maquiavelo, yo creo que era ibérico. Porque Maquiavelo en el príncipe quería ¿no? un Estado eh, como, como el de Fernando eh, e Isabel. Eh. Hay dos cosas que creo que nos han hecho mucho daño. Una es la nostalgia. La nostalgia. Y yo a los nostálgicos eh, les recomiendo que escuchen tangos políticos, ¿no? Porque la nostalgia de alguna manera nos nos, nos ancla. A un pasado que muchas veces es inútil. Y después también tengo una pelea contra la arrogancia científica. Y tengo la sensación, leyendo su libro, que usted tiene una pelea constante. ¿no? Tiene una pelea por hacer valer las categorías científicas, pero dice decenas de veces en el libro en, en este: dice decenas de veces, llegamos tarde a entenderlo, no lo vimos a tiempo. Yo creo que lo que nos salva, por lo menos es la lectura que yo he hecho siempre en Podemos, lo que nos salva es el fracaso. En el primer libro que hice se lo dediqué al que era mi maestro y le dije, te doy las gracias por cometer antes que nosotros nuestros errores. Es decir, que de alguna manera eh, creo que, que los errores del pasado nos blindan para no repetirlos. En 1977 fue la última amnistía que hubo en España después de la muerte de Franco. Las mujeres habían protagonizado las luchas a favor de la amnistía. En esa amnistía salieron incluso presos con delitos de sangre. En cambio, se quedaron dentro de las cárceles las mujeres, abortistas, adúlteras, prostitutas. Y la izquierda dijo que, como el sujeto revolucionario era la clase obrera, las luchas de las mujeres eran pequeño burguesas y que por tanto no eran el sujeto revolucionario y sus delitos eran sociales, y que por tanto no hacía falta pelear para que salieran de las, de las cárceles. Usted dice en el libro que las dos grandes revoluciones del siglo XX han sido la revolución obrera y la revolución conservadora. Y yo creo que volvemos a olvidar la revolución de las mujeres o, o la revolución... Ecológica. Y yo le diría, si no es más correcto, en vez de mirar desde el punto de vista parcial, que estoy de acuerdo en la mirada parcial, pero en vez de mirar desde el punto de vista parcial, desde el obrero, no hay que mirar desde las víctimas. Lo segundo que usted plantea es que hay que construir un nexo entre la teoría y la práctica, porque la práctica obrera recupera el, el conflicto. Y tengo la sensación de que esa lógica nos lleva a cometer profundos errores. En América Latina, en los últimos 15 años han salido 72 millones de personas de la pobreza. Sin embargo, esa gente no ha estado en la calle, por ejemplo, protestando contra el falso ¿no? impeachment a Dilma Rousseff. Y esa gente con esa lógica no ha sido capaz de salir a la calle a defender su lugar. Eh, me temo que las luchas obreras construyen consumidores, pero no están construyendo ni siquiera ciudadanos. Y ahí está el papel de los sindicatos. Y Nancy Fraser protesta y dice que los últimos tres grandes acuerdos, el liberal, el del Estado Social y el actual neoliberal, se sostienen con el acuerdo de los trabajadores que han aceptado esos grandes acuerdos por el trabajo no remunerado de las mujeres. Y por tanto vuelve a aparecer otra vez el tema de las mujeres, que son la mitad de la ciudadanía, como un elemento que permite ¿no? una lucha que queda fuera de foco. Con, con la mirada obrera. Y el último planteamiento que usted hace, que también me, me produce cierta, cierto ruido, es que el obrerismo tiene que ser antirreformismo y es una apuesta por la revolución. Y en cambio, yo estoy absolutamente convencido de que tenemos que ser revolucionarios, tenemos que, tenemos que ser reformistas y tenemos que ser rebeldes. Y que. Esta división de las tres almas de la emancipación nos, nos hacen ser puro fragmento y que con un 30% de los votos la derecha está gobernando. Y creo que esto nos ayuda a mirar el gran lema abandonado de la Revolución Francesa, que no es el de la libertad y no es el de la igualdad, sino que es el de la fraternidad. Y esto creo que nos lleva entender estas tres peleas, a dejar de regalarle a la derecha peleas que yo creo que son universales, la división de poderes, los derechos humanos o la autonomía individual. Termina usted su libro, que, que, que me ha sorprendido, eh, haciendo una reivindicación de Walter Benjamin. Dice usted textualmente al final del libro, hay que ralentizar la aceleración de la modernidad. Es decir, que está usted reconociendo aquello de los frenos de emergencia de Walter Benjamin. Yo una cosa que he aprendido es que a menudo se hace cierto eso que leí una vez en una pintada en Bogotá que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y tengo la sensación de que, de que esa suma de nostalgia ¿no? y de búsqueda desesperada de la cientificidad creo que, que tiene más problemas que soluciones. Gracias. Okay, muy, muy brevemente, yo quería yo quería eh, decir que realmente incluso para la política más, eh, más cotidiana, para el ejercicio de la práctica parlamentaria, para la definición de un proyecto político, eh, hay que afirmar la tesis fuerte de que no hay teoría de la política en la modernidad si no está sustentada por una teoría del capitalismo. Eh, y esto por la lógica de guerra que Mario decía que informa la política a todos los niveles de, de su concreción o de su extracción o su definición eh, programática. Eh, si realmente entendemos eh, la modernidad como un juego regido por una lógica de guerra, de explotación y dominación eh, realmente sistémica, que no tiene solución eh, y no tiene resolución, si realmente no se, no se dotan a los, sujetos, eh, a los sujetos subalternos de una práctica política que logrará desestructurar el capitalismo como relación hegemónica que produce la modernidad y que produce las, las distintas declinaciones culturales, es muy difícil hacer, eh, hacer política. Esa teoría fuerte del capitalismo es la condición para una teoría fuerte de la política. Y esa teoría fuerte de la política es una teoría, eh, es una teoría del sujeto que logra desestructurar las relaciones de reproducción capitalista a escala, a escala eh, global. El problema no es que los eh, procesos latinoamericanos saquen a 80 millones de personas de la pobreza. El problema es cuánto tiempo esa salida de la pobreza va a durar para esas inmensas poblaciones excluidas de, eh, de, la, de la riqueza social eh, secular. Eh, y ahí volvemos otra vez a esa, a esa teoría fuerte eh, de la estructuración capitalista que realmente piensa en términos de gran mayoría. Es muy fácil eh, y creo que el debate, todo el debate... En la, en la tradición operaya, operaísta, eh, posoperaísta, de la autonomía del político ha estado, ha estado realmente, realmente desenfocado. Porque el problema eh, que nos planteamos, eh, nos planteamos ahora, que se plantea Podemos, que se plantea la izquierda europea y global, es qué relación hay entre política y capitalismo. El, el debate sobre la autonomía de lo político, tal como se ha planteado, me parece que es un debate eh, completamente espurio. Si realmente la ontología del sujeto productivo produce automáticamente política o la riqueza... Eh, infinita de los movimientos genera la política de modo espontáneo, eh, estaríamos en un mundo que no es en el que estamos. Pensar el antagonismo a partir de la teoría del capitalismo, de una teoría fuerte de la construcción de la forma Estado y de la construcción de esos juegos fuertes, es fundamental para que eh, la política no sea un juego de espejos puramente reformista y puramente identitario y por ende narcisista. Eh, Pasad, está Marcelo, creo que Jorge Moruno, es que no le veo, ahora sí le veo, está por allá atrás y por, por alusiones, aunque sea, no sé si te puedes venir un poco más hacia adelante y si os dais cuenta no ha intervenido ninguna mujer. Eh... Ah, vale, que está ahora... Con... Vale. No, 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 pero... Que da, da si sois breves, da tiempo a todo. Las mujeres podéis ser un poco menos breves, que ya han hablado muchos hombres, y no sé si hay alguna, porque veo, veo por aquí que está Ana, está la otra Ana, está Laura por allí. Si hay alguna de, mujer más que, que sea, quiera intervenir, Pablo, creo salgo que Salgo yo después de Marcelo y traduce bueno, Marcha, le gracias, hablo en italiano, eh, ¿vale? Y gracias por haberme invitado aquí a este filacero tan interesante. Yo voy a hacer eh, bueno dos, dos Preguntas, digamos, dos preguntas, comentarios. Yo soy profesora de filosofía política y de filosofía del derecho. Una tendrá que ver con filosofía política y otra con filosofía del derecho. La que tiene que ver con la filosofía política eh, está conectada con cosas que ya se han dicho aquí, ¿no? Eh, usted cuenta, bueno, y aquí se cuenta en muchas ocasiones la historia política de la clase obrera como un proyecto de liberación colectiva. La cuestión es si ese proyecto hoy es cómo se articula ese proyecto hoy con eh, un capitalismo multidimensional y ecológicamente insostenible, que tiene que renunciar el crecimiento como objetivo, que ha sido también el objetivo en muchas en muchas ocasiones ¿no? del movimiento obrero. Eh, ¿Cómo se articula ese proyecto de liberación con una composición técnica y política de la fuerza del trabajo que es completamente diferente, porque el capitalismo ya no es ni siquiera financiero, o sino más bien cognitivo. La fuerza del trabajo ya tiene este carácter cognitivo en una sociedad digamos posindustrial eh, con un mundo obrero también en retroceso sometido a relaciones laborales temporales y frágiles donde el trabajo ya no es una causa de, de pertenencia porque no ofrece estabilidad ni continuidad biográfica cómo se articula ese proyecto ese proyecto de liberación y qué, te, qué tienen que hacer qué tenemos que hacer las fuerzas de izquierda eh, en ese contexto? Cómo podemos reforzar los vínculos y los sentimientos de inclusión sin recurrir al proteccionismo excluyente al que recurre la extrema derecha. ¿Cómo podemos, cómo podemos articular emociones positivas que refuercen lazos comunitarios que resulten atractivos para la clase trabajadora. En esto yo creo que el feminismo y las mujeres tenemos mucho que decir. Ahí eh, somos las grandes ausentes. También lo ha dicho Monedero, eh, porque. Digamos, el feminismo ha puesto en el centro el cuidado, la vulnerabilidad y creo que eh, las emociones a las que alude el feminismo son emociones positivas de inclusión, que además eh, refuerzan esos lazos comunitarios que, que pueden aunar digamos, eh, a una clase trabajadora que está aislada, empobrecida y, y fragmentada. Esta sería la reflexión sobre la filosofía política y ahora le voy a hacer una reflexión sobre la filosofía del derecho. Habla usted del activismo judicial. Ha sido algo muy breve, digamos, y me ha dado la impresión que se ha hecho más bien una eh, valoración no negativa, pero sí, eh, digamos, se ha aludido a este activismo como una fuerza poco transformadora, es decir, muy coyuntural, ¿no? El activismo judicial cuando existe existe como un canal de protección en un contexto en el que los parlamentos están, digamos, secuestrados por gobiernos omnipotentes y corruptos. Entonces, el activismo judicial, digamos, tiene sentido, aunque es verdad que los jueces son un poder contramayoritario y que carecen de legitimidad democrática. ¿Por qué no nos planteamos hacer un asalto, un asalto al poder judicial no desde las élites, como se está haciendo ahora? politizando en mal sentido, en sentido negativo, digamos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, al poder judicial, sino un asalto al poder judicial desde las bases. ¿Por qué no democratizamos la administración de justicia, como se ha hecho, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos como Ecuador, por ejemplo, articulando acciones populares de inconstitucionalidad u otras acciones, digamos que jurídicamente son posibles y que permitirían permitirían eventualmente la participación popular en el ámbito, digamos, de la justicia. Yo creo que eh, la renuncia, de alguna manera, por parte de la izquierda, a hacer una reflexión sobre el Poder Judicial, digamos, hacer una reflexión sobre qué puede hacer por nosotros el Poder Judicial, es una renuncia eh, equivocada. Y que de hecho la Derecha no ha hecho. La Derecha siempre ha pensado mucho en el Poder Judicial. ha articulado muchos mecanismos de control del Poder Judicial digamos, para politizarlo, como digo, en el peor sentido, es decir, en favor de las minorías, de las oligarquías, de las élites, de las tramas, de la casta. ¿Por qué no politizamos el Poder Judicial en favor, digamos, de las clases populares? Eso se puede hacer desde el derecho, se puede hacer desde el Parlamento. No es tan difícil. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Marcelo, un segundo. ¿Pero? Quiero pedirle perdón a Raúl Sánchez Cedillo, que está haciendo la traducción. Sí, no, no, no. Sí. Entonces, que hable Marcelo y si te parece sales, venga. Sí, perfecto. hemos quedado en eso, sí. Justo iba a decir que he quedado con Raúl, que queda él por hablar y que yo le doy, la, si nos importaba la mesa, la, la señal de salida. Eh, bueno, las grandes preguntas y las grandes reflexiones están hechas ¿no? para el marco de la sesión de hoy. Me sumo... Al agradecimiento por haberse invitado a una mañana, es verdad, tan, tan estimulante. En realidad, muy humildemente quería aportar solamente un par de reflexiones, más que un par de preguntas. Bueno, antes de nada, claro, muchas gracias, Mario, por, por tu presencia aquí y por el trabajo y el legado de tantos años. Gracias a Pablo y a Irene también por la concreción de la, del acto y por la, por la introducción también tan, eh, eh, tan vigorosa. Eh, y me voy a sumar también al agradecimiento que Pablo ha hecho a Carlos. Que no solamente es un gran amigo sumamente brillante, sino también, como Pablo ha dicho, eh, a una en su brillantez otros dos, eh, otras dos virtudes que no suelen muchas veces ir acompañándola, como es efectivamente ser muy generoso y muy, muy humilde. Así que también te vamos a agradecer haber sido el artífice de la, de la sesión de hoy. Solo dos, como digo, dos reflexiones muy, muy muy humildes, vaya, muy modestas. Este, Yo provengo, claro, también de la misma experiencia biográfica que Tone o, o Pablo han compartido, eh, el haber sido deslumbrado por la experiencia italiana, el haberse encontrado uno con ese arco eh, complejísimo que va desde Mario hasta Bifo, por decirlo de una manera muy rápida, ¿no? Eh, con todo lo que hay en medio. Eh, y yo recuerdo en ese momento justamente de inmersión en la experiencia italiana, como 15, más de 15 años atrás, eh, una noche eh, de largas conversaciones con un compañero obrerista, posobrerista, y decirle, eh, ¿cómo, puedes, ¿cómo podéis seguir siendo tan vitalistas después de tantas derrotas históricas? Y el tipo muy solemne, como son así también los, nuestros compañeros, nuestros eh, compañeros italianos, muy solemne me dijo Mira Marcelo, para ser obrerista, tú tienes que tener una fe. Tú tienes que tener fe en que el sujeto es siempre potencialmente subversivo. Me dejó absolutamente frío, porque verdaderamente es una afirmación entre, como digo, vitalista y melancólica también en un punto. Es cierto que no respondió a la pregunta de las grandes derrotas. Pero obviamente ahí había una cierta elección política. Si uno no cree que a pesar de todo el sujeto es potencialmente subversivo, no hay posibilidad de seguir haciendo política, sobre todo en una situación, imagino, como la italiana. Y la reflexión que quería hacer al hilo de esto es que es verdad que la tradición italiana ha sido para nosotros, como vosotros, insisto, Pablo, los demás, muy, muy sintética y de manera muy clara veis, habéis expresado, es iluminadora, es inspiradora. Yo me pregunto, no obstante, como también ha dicho Tone, eh, eh, si a pesar de todo, a pesar de todo eso, a pesar de esa iluminación, a pesar de esa inspiración, si nosotros hoy en la, en la experiencia del Estado español, en la experiencia que estamos atravesando, en el fondo no nos encontramos un poco huérfanos eh, si miramos a los últimos 50 años de historia europea. Hay un punto en que yo no sé exactamente si de la experiencia italiana nos sirve tanto a ana, eh, analizar o reflexionar sobre los aciertos como sobre las derrotas. Porque yo creo que ha sido una experiencia en la que si queremos ser verdaderamente fieles, tenemos que darle tantas vueltas a los aciertos analíticos y teóricos, como aquí, por ejemplo, se ha hecho. Pero si queremos ser verdaderamente fieles, tendríamos que ser también muy estrictos eh, estudiando, analizando los grandes fracasos estratégicos, que van juntos en muchos, en muchos casos. Y al hilo de esto, una, una anécdota que realmente iba más referida a la cuestión de la, de la corrupción y demás, y de la trama y eso. Anoche salimos un rato, lo, lo confieso. Íbamos con, o, íbamos con un diputado, compañero nuestro, que por fortuna es mucho más conocido que nosotros. Digo, por fortuna para nosotros, porque así todas las interpelaciones en la calle se las lleva él. Y en un bar había una pareja, eh, bueno, era una pareja pues, que tenía pinta de ser perfectamente compañeros de la calle, de la calle Argumosa, vaya, por decirlo así de una manera muy rápida. Y hubo un momento en que, bueno, un momento de la conversación en que surgió evidentemente el tema francés, el Frente Nacional, la extrema derecha, etcétera. Eh, no fue la conversación de toda la noche, fue un momentito. Se aproximaron a nosotros con mucha vehemencia, con mucha agresividad, no violentos, pero con mucha agresividad. Y sintetizo la confrontación con ellos. Dijeron, estáis completamente equivocados, no tenéis información. Lo que está sucediendo en España es que nuestros padres que trabajaron duramente en un sistema que les permitió acceder a un bienestar, lo que está sucediendo ahora es que esa riqueza que nuestros padres produjeron, Está en cajas llenas de billetes debajo de las mesas de recepción de los servicios sociales, y cuando llegan los inmigrantes, les dan los billetes a puñados, sin ni siquiera registrarlo. Fue así de crudo. Entonces, la reflexión era, después de que pasé el primer momento de shock, en fin, por la afirmación, luego pensé: bueno, he eh, ahí una de las de, la, de las excrescencias, por así decirlo, de las monstruosidades del 15M. Hay un, un elemento ahí que tiene que ver justamente con, bueno, pues con, eh, que contradice una lectura, yo creo, hiperpositiva que en su momento hicimos de la, de la crisis de representación, de la desafección hacia la política hace unos años, y me dio por pensar, eh, eso que tenemos delante es de donde nosotros venimos, pero es también a lo que nos enfrentamos. Le damos muchas vueltas en nuestras reflexiones a la situación del Frente Nacional, Trump, Cinque Stelle, pero en realidad, en nuestra situación aquí, insisto, la... no solamente nos estamos enfrentando, era mi aportación, a la cuestión de la corrupción, a justamente una trama, una élite que tiene secuestradas, eh, que está cronificando la corrupción en las instituciones, pero por debajo también a lo que nos estamos enfrentando es esa monstruosidad de la que venimos y que en realidad es lo que, lo que tenemos enfrente. Y lo último que quería comentar, muy rápido, es... Yo me voy a sumar también, paradójicamente, y si me escucho decir esto hace unos años, me pego un tiro, pero me voy a sumar también a ciertas reivindicaciones políticas de, de la defensa de los derechos. Eh, eh, yo no sé si efectivamente uno de los problemas de la experiencia italiana puede haber sido esa contraposición entre eh, necesidades, derecho. En la experiencia argentina, que también nos inspira a muchos, eh, hay una frase que resuelve esa contradicción de una manera muy sencilla. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Es una forma de ver la construcción y la defensa de los derechos desde abajo, como sabemos en cualquier caso es eh, una de las grandes frases de, de Eva Perón eh, Bueno, nada, par de reflexiones y agradecer de nuevo la invitación. Hola, Raúl. viene Raúl pregunta Jorge. Sí, claro. ¿Puede ser? ¿Pero puede ser más tarde? Sí, sí. Saliendo, in plan. Saliendo per la fila. Perdon, è un fenomeno un po' post operaista no? È un po' post operaista di, vida, di confusione tra vita, lavoro e politica. Eh, senatore, ma faccio una riflessione per, un po' per, per tutti, per sul tavolo, un po' per tutti, ma anche per insomma, Irene che sta in Parlamento, Pablo. Da un lato c'è stato fatto riferimento all'esperienza berlusconiana, cioè a questo fine della prima repubblica, ma non è stato detto che giustamente è stato il compromesso storico che ha prodotto Berlusconi. Perché? Perché? ha distrutto il mare dove nuotavano i pesci che potevano rigenerare la politica. Questa è una lezione importante anche per l'Espagna in questo momento. No? Senza quel compromesso storico, senza quella mh, terribile superfetazione di una certa autonomia del politico, non ci sarebbe stato Berlusconi, che giustamente, come è stato detto da alcuni come Paolo Virno, la congiunzione craxi-Berlusconi ha interpretato in termini di liberalismo di massa, no? la 5, eccetera, questo liberiamo i bisogni, quella, quel vuoto che ha lasciato la fine dell'esperienza del, del lungo 68 di cui ha parlato Pablo. No? E quindi io mi mh, cerco di essere breve e vado alla questione dell'autonomia del politico, giustamente, no? se ne parla tanto. Insomma, possiamo ha ripristinato l'autonomia politica sia dalla Clau sia dal togliatismo nascosto di Pablo o togliatismo berlinguerismo e io direi che basta di autonomia del politico perché non ci capiremo mai parliamo piuttosto della cosa vera che è la teologia politica la teologia politica cioè questo rapporto segreto fra Schmidt e un certo Lenin, una certa tradizione della sinistra, questa idea che il politico è una sorta di sfera celeste dove si decide tutto. Io credo che la crisi del sistema mondo attuale ci porta proprio a una situazione proprio del barocco, no? dove si è definita sia la sovranità che la controsovranità, si è definita la democrazia trascendente e si è definita la democrazia della moltitudine, no? E sono queste moltitudini di cui parla Marcello, che hanno eletto Trump, hanno eletto Berlusconi. E questo non si capisce. Non si capisce perché giustamente si pensa che sia dalla sfera dello statuale dove si risolvono queste cose. E quindi io mi chiedo per finire se giustamente. Il problema non sia questo, il problema è quello che segnalava già Carl Schmidt, no? l'epoca della statualità arriva al suo fine. È eh, certo, è arrivata, non c'è più e quindi lo Stato non è più la sfera privilegiata della trasformazione, è soltanto un altro contropotere. Non ci sono altro che contropoteri, non c'è il potere. E dall'altro il potere è un rapporto. Sì, dici, tu dici di sì, Paolo, ma tu parli sempre che prima il potere e poi il programma. Quindi, questo è una prima un certo contropotere e poi facciamo qualcosa con questo contropotere, no? Cioè una situazione nuova, non è che dia la ragione a alle teorie, diciamo, del, del, non so, di Harrington nella rivoluzione inglese, no? del contropotere costante, eccetera, ma perlomeno ci porta a una teoria del governo che da un lato non è monarchica, non è policentrica, il principe, no, sono le princesse no? in ogni caso, un, un collettivo, è poliarchica, è policentrica, è, è, è come si governa una società e questo si capisce molto di più e finisco se... Usciamo dalla, dalla cornice nazionale dove ovviamente, e, e pensiamo all'Europa, perché non avete parlato dell'Europa? L'Europa mai sarà governata da un mega monarca, Carlo Magno, eccetera. Ci sarà forse un presidente, qualcosa se non viene distrutta totalmente, ma sarà ovviamente non un impero austro-ungherese, ma una, una nuova forma politica, giustamente post-statuale? No? Me quedaré un poco de reflexión sobre esto. Gracias. Sí, eh, bueno, eh, en primer lugar, eh, muchas gracias por, por la conferencia. Gracias también por, por la alusión. Pero bueno, podemos ver que no soy el único. De hecho, las intervenciones han sido mayoría en esa, en esa línea. Creo que se ha dicho. Se ha dicho casi todo, voy a ser, eh, voy a ser telegráfico. Un poco siguiendo el, el hilo que comentaba Raúl, eh, creo que una de esas grandes contradicciones que a mí me desgarra también por dentro, pero creo que sin ellas no tendría sentido la, le, la política, es esa que estamos viviendo a día de hoy entre el análisis y la conciencia de el Estado, digamos, que ha llegado a su fin, como estaba comentando, no ha llegado a su fin el Estado, sino la incapacidad del Estado como el único lugar privilegiado para hacer la política, pero es el único lugar a donde podemos llegar. Esto no lo digo con gusto, lo digo eh, en realidad no me gusta, es decir, soy un convencido europeísta, pero al mismo tiempo a día de hoy no existen, de hecho la Unión Europea se ha construido precisamente para que no exista la capacidad de construir un pueblo europeo, pero estamos abocados... Pues un poco a la situación que describía Altusser eh, hablando de Maquiavelo, ¿no? Cuando quería fundar ese principado nuevo y las herramientas para hacerlo. Estamos obligados a tener una situación sin ningún tipo de brújula. Estamos obligados a tomar una coyuntura sin saber cómo hacerlo y esto nos lleva a la dimensión europea y la dimensión del Estado, que no sabemos cómo intervenir en ella más allá de los mecanismos que tenemos que sabemos que son insuficientes, que sabemos que llegando a tomar el Estado eso es totalmente insuficiente para abarcar el espacio de acumulación de capital. Yo creo que hoy la crisis de régimen, entendido como una determinada forma de establecer el poder, es decir, de generar una serie de equilibrios políticos, es la crisis del empleo, la crisis de toda una sociedad occidental, obviamente eh, con peores conse consecuencias en el sur de Europa, que está vertebrada, una sociedad vertebrada alrededor del empleo. Y esto no sabemos resolverlo. O no se puede resolver únicamente a una, escala, a una escala estatal, pero no sabemos cómo resolverlo a una escala europea. Posiblemente estemos viviendo una especie de, de transición histórica, quiero creer, en la cual la urgencia de nuestra experiencia biográfica eh, bueno, pues nos empuja a tomar decisiones aquí y ahora, pero que son insuficientes para la magnitud de la transformación de la propia naturaleza de la sociedad en la que vivimos, que es hoy vivida como una profunda crisis y una profunda, digamos, retroceso hacia posiciones más propias del siglo XIX que del siglo XX, pero que al mismo tiempo, como decía André Gors, en las miserias del presente se esconde la riqueza de lo posible. Creo que también esta crisis del trabajo esconde la posibilidad de poder subvertir la sociedad del valor, la sociedad que solo considera útil aquello por lo cual un tercero extrae una rentabilidad económica. Y es ahí donde creo que hay que empezar a pasar de entender la crisis como algo a la defensiva... Es decir, que no nos quiten lo que hemos conquistado, que nos dejen lo que hemos conquistado, que mantengan el pacto social al cual se llegó, toda vez que eso ya no va a ser. Así que o la empezamos a pensar a la ofensiva o empezamos a pensar un, nu un nuevo núcleo económico de la hegemonía democrática, diría a escala europea, pero hace falta una alianza de países para construir esa federación europea. Y ahí es donde introduciría la idea de la renta básica universal, la idea del acceso a la movilidad, la idea del acceso a la vivienda. O empezamos a tomar la crisis a la ofensiva, o si no, la dimensión fundamental del, de, que muchas veces ha sido olvidada en, en, en las luchas, que es la dimensión del deseo, la dimensión del imaginario. En los años 70 Margaret Thatcher supo articular mejor ese deseo por vivir mejor y sufrir menos. Lo hizo a través del acceso de proletario a propietario. Hoy ese horizonte de las clases medias con la propiedad como medio de, de ascenso social está cayéndose. ¿Qué ponemos encima de la mesa? ¿Cuál es el proyecto del imaginario de, de una sociedad democrática que supere lo que, hemos, lo que hemos vivido y que trace un horizonte de seguridad? De futuro y de cierta certidumbre, porque si no lo hacemos nosotros, van a llegar los que apuestan por el repliegue identitario, el repliegue, la mistificación del Estado-Nación. Y ahí creo que lo único que podemos vernos en esa situación es a una defensiva que nos va a llevar a situaciones todavía, todavía peores. si lo dejo aquí. ¿Tenéis como 10 minutos? Sí, yo por mi parte. Dos o tres chascarrillos y, y, una, y una reflexión antes de, de que tome la palabra Mario, que es quien creo que tiene que hablar. Hace diez años hubiéramos podido perfectamente estar teniendo un debate muy parecido a este en el Centro Social, el Laboratorio o en la Facultad de Políticas y ahora lo estamos teniendo en el Congreso de los Diputados. Es una realidad que entra de lleno en el debate que se ha puesto encima de la mesa. Decía Juan Carlos. Nuestro viejo debate en el que yo siempre defendía a, a Smith, a Maquiavelo, a, a Lenin y pronunciaba la frase aquella mucho mejor, llegaron los arracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Y lo sigo pensando, sigo pensando que para tener el favor de divino hay que ser, hay que ser más que los malos. Juan Carlos no lo sabe, pero él es italiano. Hay tres tipos de italianos, los poetas, los marineros y los santos. Básicamente, los marineros son los que no soportan a los poetas y se van, y los santos son los que son santos porque se quedan en Italia y viven con los poetas. Creo que si yo fuera italiano sería santo que decida el público el italiano que le toca ser a, a Juan Carlos. <laughs> Veo que Raimundo Viejo sigue entrando en, en mis provocaciones. No es verdad, el único posobrerista es Jorge, porque lo que define a los obreristas y a los posobreristas es que son capaces de construir una teoría política a partir del análisis del trabajo. Y eso no lo hacemos todos los que estamos fascinados por Italia. Provocadoramente le diría a, a Raimundo, ¿desde cuándo ha sido compatible, compatible el posobrerismo con el austromarxismo? Raimundo da un paso más allá, que es una cosa... Digamos que a nivel teórico solamente habría explorado él desde el del, del prosobrerismo, que es la cuestión nacional. Y esto es una contradicción que, que ha aparecido en, en la propia intervención que hacía Raúl y que nos lleva al punto clave, porque además la discusión es siempre recurrente. La clave del debate que origina el obrerismo es el cuestionamiento del planteamiento nacional popular del Partido Comunista Italiano, que dice tenemos que ser el Partido del Mesoljorno, la clave no solamente es la clase trabajadora, es ser un partido popular, un partido que construya el pueblo. Esa es la lectura que hace la Clau, que comprende a Argentina leyendo precisamente a Gramsci. Y lo que somos nosotros es, si algún partido hemos aspirado a parecernos es no lo voy a decir porque esto me sacan ahí todos los titulares terribles, pero nos estamos entendiendo. Es un planteamiento nacional popular que nosotros convertimos en plurinacional popular. Y cuando nosotros ya hemos convertido el debate de lo nacional popular en plurinacional popular, de repente aparece la clase obrera. Y aparece la clase obrera diciendo, bueno... ¿Cuál ha sido el comportamiento político fundamental de la clase trabajadora en Estados Unidos para votar a Trump? Aparece la clase obrera. Y viene nuestro amigo Owen Jones y dice: No se puede entender lo que ha ocurrido en el Brexit sin entender el comportamiento de la clase obrera. Y vienen las elecciones en Francia y salen los datos. Alberto Garzón escribió el otro día un artículo que estaba muy bien y dice: Es fundamental el comportamiento político de la clase trabajadora. Con lo cual, seguimos en la discusión: la discusión entre lo nacional popular y el, el sujeto y efectivamente hay un sujeto y, y Marcelo aportaba digamos el argumento espinosiano, no de, al final la clave en la política es el deseo pues claro y en la lucha de clases el rencor si eso si eso, claro eso lo hemos, lo hemos sabido siempre y nos lleva al último debate que se mezcla con eso que es el último que es el famoso debate sobre el Estado que es el debate sobre los contenedores de poder coño yo en mi tesis totula Doctoral la titulé Multitud y acción colectiva posnacional. En el diagnóstico de dónde se configuran los espacios de poder, es verdad que todos podemos estar de acuerdo en que se configura en espacios posnacionales, pero tampoco es una novedad. Hay dos barbudos, Marx y Engels, que terminan su famoso manifiesto señalando que la escala fundamental, al decir a todos los proletarios que se unan, no es la escala estatal y la escala nacional, sino la escala mundial. Ya, ya. Pero la política ahí nadie ha demostrado todavía que funcione. El análisis teórico nos puede decir que la configuración del poder económico se produce en escalas posnacionales y posestatales, pero es imposible encontrar un maldito ejemplo en toda la historia del siglo XX que diga que el fenómeno de la transformación política se produce fuera del espectro, no diría estatal, diría nacional popular, entendiendo el pueblo como lo nacional, como lo étnico, como lo identitario asociado a una nación. Es el problema que tiene Raimundo. Como es gallego, dice, ¿cómo hago yo? O sea, ¿cómo explico un gallego que vive en el Estado español y que tiene que comprender una realidad plurinacional innegable? Eso lo explica bien Villacañas, que en eso tiene toda la razón. ¿Cómo se, se hace eso compatible con el problema de la agencia política? Ese debate yo creo que no está cerrado, pero hay unas certezas muy claras. En la, yo no distinguiría, además, entre, necesariamente entre poder y contrapoder. Digamos, esa es una digamos, distinción académica que hacemos, digamos, para situar diferentes espacios en los que opera el poder, pero el poder es poder, el poder es poder, digamos, lo ejerza la fuerza pública o lo ejerza el piquete de huelguistas, el poder es poder. ¿Dónde se ocupan esos espacios de poder fundamentalmente? Hay una parte que sigue teniendo que ver con la sociedad civil y aquí sacamos al abuelo Gramsci a que nos cuente lo que nos gusta más, pero hay otra parte innegable que tiene que ver no con esa imagen espectral del Estado identificado con, con la policía o el Estado represor, sino que tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con lo que hacen los ayuntamientos en los que gobernamos, tiene que ver con lo que hace toda una maquinaria institucional. Este es el viejo debate de, de Pulanchas, digamos, como elemento de poder que además tiene una capacidad transformadora absolutamente innegable. Es decir, ¿las instituciones transforman la sociedad? Claro que sí. Hay formas de espacios públicos no institucionales que también transforman. Eso es. Eso es innegable. Pero en última instancia, el que hace política, pues no le queda más remedio que decir cuál es mi trabajo, ocupar espacios de poder. Estén en espacios de la sociedad civil o estén en espacios estatales, institucionales o supraestatales. El problema es que los supraestatales es imposible de llegar allí para que te vote nadie. O sea, no hay elecciones para presentarse al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. o, o a la OMC. Y eso nos lleva al principio. En el que, bueno, pues al final la clave sigue siendo, a través de la ocupación de espacios, pues ser más que los malos para tener a Dios de nuestra parte. Entonces. Respondo, Respondo muy porque brevemente porque el debate ha sido muy rico. Solo domande, había preguntas, había también aportaciones al debate di, en positivo y argumentos encuentro. que han faltado en la primera parte de este encuentro. Una Así que de, voy a tomar un camino de, muy de drástico. Que, eh, voy a elegir algunas cuestiones de, eh, que voy a intentar eh, resolver pero juntas. Lo primero no, no. Nella no, es que en la introducción, habré notado, no como habréis advertido, no, no ha aparecido populismo. la palabra populismo, que, una que es una palabra que hoy está en todas partes: en los periódicos, en las televisiones, en, las televisiones, en, el, en los en bares, el, en los estadios en, de fútbol. En, que una Tengo la sensación de que hay una reacción contra este uso genérico del este uso populismo término populismo, con, que, populismo si, mm, eh, con el que, cosas que se clasifican cosas muy diferentes entre y sí. Yo aquí hago digo una, una simple cosa, digo algo montoneta. muy sencillo y muy claro. Si se trata de populismo. Si yo, el Prefiero el término mm. antipolítica. Creo que, que el peligro que fronte, hoy tenemos ante nosotros, nosotros y que también tienen ante ellas las fuerzas de transformación es esta, esta onda. Antipolítica, oleada eh, que antipolítica, es una que es una oleada mundial, una onda mundial. Se ha, se se ha dicho con precisión que, tra Italia, que España, nos hemos y restringido mucho a Italia y España mundo, y los problemas etcétera. hoy es Europa, el mundo. Pero hay una onda. Y fijaos Trump, bien, eh, es la, la onda que, que, la que ha, onda ha llevado que Macron, a Trump. Que ha traído también a Macron, es la misma onda. Aunque se coloquen, Aunque se coloquen en, en espacios políticos, diversos, políticos diferentes, eh, oposti, incluso opuestos, la onda que les lleva. Cuando les impulsa, es la misma. Cuando un nuevo, aparece un personaje, tiene que ser un personaje nuevo, que no estaba antes, que no debe, ser estado que prima, no debe haber sido, si sido nadie antes, porque prima, si ha sido algo antes, dala, entonces dala, dala, te ves excluido de la consideración eh, de, de las masas. Eh, no debe ser... No, haber fatto no tienes que haber directa, hecho política directa. No, venir de mundo, Debes venir de Trump otros mundos. Venía de Trump azar, venía Trump de sus negocios. Era banquier, eh, eh, Macron, eh, Macron era un, era un banquero. Strano, ¿no? que, muy, suma, muy extraño. Pero digamos que frente a un político pero, pero confiamos en un banquero. Esto, esto confirma lo que decía antes, que, que hay algo aquí que no, que no funciona. Que no funciona. Que no, no, no eh, sobre todo, nunca de haber sido un hombre de partido, porque si has sido un hombre de partido, entonces colora, quedas excluido por esta onda esto antipolítica. Esto es la antipolítica. Podemos decirlo, de antipolítica? Dirlo anche Podemos decirlo de también, a, a llamarlo sí, populismo de derecha, sí, en el sentido... Punto. En que popular, toma, eh, que en que digamos, que que pesca también candidatos en las grandes caminos populares, eh, muy abandonados, de, muy de olvidados, de olvidados la por las fuerzas de la izquierda. Yo creo que hoy, Yo creo, el no que hoy para combatir una, el populismo no hay, que, una polémica anti no hay que hacer una polémica antipopulista. Hay comenzar que comenzar a practicar un populismo, practicar de, un populismo, de, de, un populismo de izquierdas. es. De la sinistra, y hablar de a la izquierda, pueblo, insomma, a ese viene, pueblo um, organizado que se organiza y, um, da la, da la, da la destra, desde Esto la es derecha. La, la Esta es la primera cuestión. Um, eh, yo, penso que yo creo que. Podemos, si he, Podemos, bien, si he entendido bien, la, ha, ha tomado la, esta no, dirección. No la, corta, por ejemplo, la sinistra italiana, no ha tomado no, la, la izquierda extraña, italiana, que es totalmente ajena a esta cuestión. Cuando haces es esta, no, esta no, argumentación te, no te das no cuenta capisco, que no, que no, no lo, lo no, entienden. No. Mm -hmm. Pero hablo no. de la mm -hmm. extrema izquierda. Mm. A veces en esto funciona mejor. La parte moderada, La parte digamos, de lo que se llama el, el centro-izquierda, centro por ejemplo, tiene rasgos es, populistas. ¿no? Aunque no lo sepa, por porque él siempre es así, hace cosas sin darse cuenta, él es el político clásico sin pensamiento. Quizá lanza algo, pero nunca lo piensa, ni se le ocurre pensarla. Y luego va, eh, se encuentran infortunios, algunos los ha tenido ya, otros los tendrá y no durará mucho. No durará mucho. Pero bueno, este era un punto. Entonces, para esta, este debate entre vosotros y esta izquierda italiana, esto puede ser útil porque fijaos, vosotros, entre otras cosas, con esto habéis logrado tener un consenso más amplio. Qui sono state, Esto no. Mh, evocate cose que non, bueno, habéis evocado no, cosas sono state, que, no, non erano mia que no estaban en mi introducción. Eh, Algunas contestaciones, contestaciones eh, giuste, son correcte. muy acertadas, muy correctas. Ma, vede, una cosa, Pero insomma, me, me viene a la cabeza una sempre cosa: y es que yo intento siempre que, decir cosas que, non si in giro, no? que no se suelen o sea, que decir, no dice nessuno, que no dice nadie. Mh. Porque, porque si hay cosas tutti, que las dicen todos. Y, allora non, y a mí no me. Le ripeto, no las repito, acuerdo, no porque, porque no esté de acuerdo, sino que ya se han dicho. Tanto le altri, ya no. las dicen tanto otros que y allora, no eh, es necesario. Y entonces. No, no menos el feminismo. No, he mencionado el feminismo porque evocato, insomma, da, sin duda lo evocarán. En el debate hay que evocarlo, por supuesto. Yo, respecto al feminismo, le he puesto mucha atención, sobre todo al feminismo italiano de la diferencia. He tenido muchas relaciones con los centros de elaboración, la librería de Mujeres de Milán, Óptima de Verona. He frecuentado y he aprendido cosas también, porque ellas tenían habían asumido este concepto que, yo, que, lo, que es un concepto sempre, que, que concepto yo siempre incorporo que es el concepto de la, la, diferencia, diferencia, la diferencia y por qué habían abandonado el, el, habían abandonado la concepción emancipacionista de la mujer que era típica del movimiento obrero tradicional también y habían adoptado algo que digamos era muy afín a mí esta cuestión de la liberación no de la emancipación sino de la liberación la liberación a través de la diferencia no la homologación de la mujer a ver cómo lograba Digamos, como se decía, a principios del siglo XX y hasta la actualidad, hasta los años 50, 60 más o menos, sino la diferencia como una cuestión fundamental. Esto me gustaba mucho, me gustaba mucho la cuestión del de conflicto que evocaba la diferencia. No la emancipación, diferencia quería decir que se creaba también un conflicto entre dos, y dos elementos entre lo masculino y lo femenino siempre, y yo cuando hay no, conflicto mm. siempre Cosí, me, me, la, me causa el, el, el interés luego de la, ejemplo, la misma así. manera el peligro ecológico eh, el medioambientalismo sí, el ecologismo son sí temas, por supuesto son temas grandes problemas cerco de andar al no, y yo intento lo... digamos Marx decía siempre ir del lado, pero intento tomar no, el, el núcleo racional de estas cuestiones, insomma, la scorsa, recortando la ¿no? cáscara que a veces si, se la crea, la crea en torno a este, este núcleo racional. Así, el cognitivismo, hacia no, del, del, cognitivismo del trabajo grande contemporáneo, gran tema, bellísimo, bellísimo del, del posoperaísmo. Grundrisse, no los Grundrisse, sea, la relectura de los, cuenta, los Grundrisse, pero bueno, lo hacen ellos, fenomenal, me parece, me, me sirve, es no, no útil, no, pero no lo voy a repetir. Yo digo, digo estas cosas, por ejemplo, el posoperaísmo no las dice nunca, digamos, esto es como el, 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 el horror para el posoperaísmo, la autonomía de lo político, yo, yo, poi, insomma, eh, yo mi confeso, sono, os confieso, cuando, el cuando post, oigo el prefijo retiro, post, ya me retiro. Me, stesso, no? cioè, <laughs> me retiro, me, me repliego <laughs> en mí mismo. Es una istintiva, reacción instintiva que tengo. cuando se llega no? a determinada eh, edad, eh, hay una capacidad intuitiva, una capacidad muy, intuitiva muy, 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 muy fuerte, fuerte que reaccionas a partir de, de, de aquello que, de que, de que has acumulado dentro, dentro a lo largo de las décadas de y las décadas y entiendes lo que, se que se te, te gusta y lo que no te va. Digamos, es como que te contraes, te retiras. Los prefijos, aparte de que los prefijos, una vez se dijo que debíamos hablar con sustantivos y no con adjetivos. Eh, Poi una y luego cosa quería añadir una cuestión sobre la corrupción. Questo, También esto. Un pensamiento porque antes no lo no tenía en la cabeza, no cabeza pero al final no lo, lo he dicho, dicho de esta manera. Pero Ma yo cuando... Yo cuando todos se maravillan, porque en la esfera pública, pública la esfera privada, pero también en la si esfera privada, haya personas corruptas, todos, todos, se todos se maravillan. Yo no Yo me maravillo, no me maravillo no. nada, la verdad. ¿Por qué no, ¿por no tendría que haber corruptos? Vivimos en una sociedad de Nos mercado, vivimos desde hace no décadas, sino siglos de ¿Qué capitalismo, que es el capitalismo, es, es, el capitalismo? es también una mentalidad burguesa, una mentalidad, una mentalidad individualista, una individualidad, una individualidad propietaria. De quella, de quella, eh... De, el individualismo de este posesivo, individualismo posesivo, tal y como no, se definió en un momento, que fijaos, se ha arraigado, porque, siglo, porque a lo largo de los siglos, de las se décadas, se las radican, cosas se van arraigando, van parte, bajando van hacia abajo, llegan incluso, a digamos, a la base la persona, de lo social. A veces incluso a las personas, el hasta viene el, el trabajador, se ve implicado en esta mentalidad, se ve, en esta mentalidad se ve recubierto de este individualismo burgués. ¿Qué se enseña en la escuela, en los en, colegios? En, en la ¿Qué es lo que se enseña en las en la universidades, de poi, en definitiva? En, 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 busca tu interés. Ocúpate de tus esto, asuntos. ¿Cómo, cómo, pensar ¿cómo que podéis que pensar no que no haya corrupción en un capitalismo, en un capitalismo eh, eh, tardo, como tardío como este? este. Entonces, Ecco en definitiva, si porque cuando morale, se dice, se habla de la Italia cuestión moral. En, en Italia había, no esto no ha habido, tenido muchísimo eco moral. con Berlinguer. A mí el moralismo tutto, insomma, me resulta totalmente ajeno. Cuando, a parte de esto, cuando, insomma, aparte de corrupción? ¿Cuándo hay corrupción? ¿Por qué di hay más corrupción en la actualidad que la antes? Porque ha habido más corrupción en la segunda república italiana que en la primera. Nadie se ha planteado esta pregunta. Porque cuando nace la corrupción en la primera república, los grandes hombres políticos y los grandes partidos políticos italianos estaban ya agotados. En ese momento nace la corrupción, pero nace la corrupción a partir de ese agotamiento. Porque la corrupción nace. La lotta cuando no, la lucha no, política no ya no, no ve que si los extremos ¿no? Entonces, que luchan entre cuando, sí cuando como sucede hoy en, todas, cuando, las sociedades sociedades hoy en todas las sociedades contemporáneas. Le, le, le Las alternativas intentan una la acercarse la otra, una a la otra. ¿no? Se dice, ma Cuando se dice, de sí, de izquierda y de derecha, centro, hay ¿no? que tomar los de votos del bolgata. centro, como se suele decir Questo en la no Vulgata. Quiere que Eso quiere que decir que ambos polos pierden el carácter específico, identitario e intentan parecerse a su adversario. Esta es la dialéctica política democrática, como se dice. Y es en ese momento, en ese punto en el que nace la corrupción. Porque cuando los dos extremos se acercan, se asemejan, entonces ya no hay pertenencia a uno u otro campo. La pertenencia a un campo es lo que impide que te corrompas. Te corrompes cuando dices, bueno, no hay ninguna diferencia. Como, dice, como cuando, dice la Vulgata, dice la Vulgata cuando esto da igual, cosa, ¿qué, cosa te dice? ¿qué te dice? ¿Qué cosa senti que se escucha? Sobre, el, que es en el, su... en el, el, politico, en el todos metro, suman, sobre los políticos, son todos, igual, son todos iguales. Penso, porque hanno cosa que porque no han ci sono più visto grandi, esto de que ya no eh, hay este grande estas grandes oposiciones. Yo, pues, penso que Yo además eh, pienso. Eh, la ética. Que la ética. Yo no, 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 una, no necesito un, un, ético, un enfoque ¿no? ético. Porque, la Porque política, mi pertenencia política. En, cuanto yo a en a tanto a que pertenezco a tradiciones, que es la tradición no del movimiento obrero, que quiere no, cosas, cosas, no solo no transformar cosas, las cosas, cosas sino, las cosas, cosas, sino cosas, que quiere insomma, ¿no? cioè, dar un vuelco a las, que las que cosas. No necesito una ética. una ética, es ya una política ética es, no, en sí misma. Tal, cuando cuando tenemos trabajar, en la cabeza que hay que trabajar, en política, no que no debo estar en la política por, me, por mí per mismo, un grande proyecto, sino por un proyecto más no, amplio, di, di grande de gran transformación a dir, a parere, a dir, y además, de, 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 de a mi juicio, de revolución de trastocamiento del orden de cosas. Este es un enfoque totalmente, no necesita una ética externa. Esta política tiene una ética incorporada. Esta es la cuestión. Y esto es lo último que quiero decir. Hoy yo no insisto sobre la cuestión de la autonomía de lo político. Porque yo creo que luego... La, tradizione cui Adquirido. Mi la tradición a, a la que me refiero es que, que ha sido evocada mamma, también eh, filosofía política en el ámbito de eh, la filosofía eh, política di, eh, enseña también politico, estas cosas de politica, ciencias políticas no. o de filosofía política eh, Bene, insomma el eh, vero mio oh, ah, Approach, mi enfoque mia mi pertenencia insomma, en definitiva es el, es el gran hilo del Fue realismo tutta político mia, eh, eh, tutto il mio todo mi, toda mi mira, trayectoria e oggi è arrivato, insomma, un se dirige y en estos crucial, momentos ha llegado una, a un punto crucial pero más todavía ahora no definitivo pero, insomma, con de, de pero digamos con muchas capas es que de acumulación es que la figura del revolucionario que históricamente, que históricamente tradicionalmente, tradicionalmente se, se ha visto como una figura ideológica eh. y santi, los santos ¿no? como decías eh, eh, no, debe, diventar una figura debe volverse una figura yo realista yo voy predicando que hay que hacer la revolución con realismo. con il realismo con, con realismo il realismo cioè assumendo tutte le assumendo Porque la política, una porque cosa compleja, la política porque es algo complejo. Camina, su gambe, la política camina del, con dos piernas la política de hay conflicto de y hay, política, conflicto, hay mediación. Las, las dos, la dos mediación, piernas, la las, dos la las dos patas de la política, ese, conflicto y mediación. ¿Por y mediación. Por qué caminar porque, solo sobre una pierna? Porque, porque por te caes, tierra. te caes al sí, sí, suelo. Sí, 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 si, practicas solo si practicas solo el conflicto, no avanzas, saltas un poco y dices ah mira qué bien salto. Pero luego te caes y, ¿Y quien está todo el tiempo no, mediando no, el pragmatismo, no, no, no a ese camino no llegará a, a ningún de lado. De Tienes que ser capaz de maniobrar no, ya, con ambas patas la no, fricción cuando tienes como la, la, la fricción y el acelerador ¿no? este mismo digamos combinación de dos elementos que es casi también espontáneo cuando estás conduciendo por ejemplo ¿no? el político tiene que hacer cuando estás mediando o cuando estás haciendo conflicto no, no te das cuenta pero manejas estos dos elementos cosa y un último punto Raúl Raúl yo, lo so, questo tema Yo la, sé, esta cuestión de la post-estatualidad, de la, post de la estatalidad no? de digamos, el derrumbamiento del Estado. Es una bala. No, no es así. È una balla. No, no, es una no. bala. Es una trola. Yo no, ci casco dentro a no, no de a mí no me encaja porque esta no es cuestión vera. de la postestatalidad, porque no es porque cierto. No es Gli stati tutti los estados pie. están todos en pie. Gli la los europeístas, que europeístas que la retórica europeísta que popo, quiere esta Europa, Europa de los pueblos, esta Europa unida, esta Europa supranacional. Está que es una cosa registrando algo que es, que es muy naciones, difícil, el concepto de nación, que viene de, que viene nación, de lejos, de historia, que tiene siglos y que, de historia, y que, y poi, el de y que de y además, bueno, el concepto de nación al concepto de se ha conectado con el, el concepto estado de, nación, de Estado, y el Estado-nación viene de, viene ah, de no hace tiempo, poi, y no es que después... Con, una, con un tratado, con un tratado eh, escrito, escrito, cuatro escrito personas, entre cuatro personas superarlo, ¿no? puedes superarlo porque hay una resistencia muy, en el baso, muy muy dura no, que parte nación, de abajo las no, naciones no las puedes no es que no, superar en un proceso, lungo, en un proceso si muy largo te, si, te si te propones superarlas hacerlas, pero debes hacerlo no, gradualmente no, no, puede fare, no, no puedes pensar, no puedes Quindi, pensar no se así que no se, se hace Europa, Europa porque hay estados europeos, porque cada uno de estos de estados está ahí, con los está ahí está no está en la postestatalidad, post 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 está de ahí con su propio estado, Alemania con su estado, Francia con su, Francia, su, Francia, su estado, con su España, su estado, su España Italia, que tiene un pequeño estado así medio, nunca ha sido un estado serio, y por eso está totalmente, no tiene ningún peso, pero bueno, tendría que construirse un buen estado italiano. Y poi. No y además, no hablamos de lo que sucede fuera de Europa. Hay una, una disciplina, que, una debemos disciplina que debemos aprender la a cultivar, disciplina una disciplina la, nueva para también la sinistra, para la, la izquierda, que se llama geopolítica. Porque, anche lì porque también ahí la geopolítica se, è se ha teorizado por el pensamiento conservador. Entonces pensiero. se ha dicho, bueno, algo teorizado por el pensamiento es conservador. Pero, realista, pero no, el, el pensamiento conservador tiene pensa mucho realismo. Cosa, cuando piensa algo, la, pensa a la, razón, la piensa no? con motivos, con fundamento, fundamentos. Allora Así que debemos que aprender de ellos el que cuando dobbiamo hay algo conto, con fundamento, debemos no. tenerla en cuenta. Cuenta también nosotros. La geopolítica que quiere decir que en lugar de superación de Estados nacionales están emergiendo Estados continentales ante los cuales los Estados Nación Europeos son una, una cosa pequeñísima, una nimiedad. Países como China, India. El problema de la Rusia hoy que ha salido del socialismo, in pero russa. se ha convertido Son... en una gran nación rusa. Ah, no. Ma questi, a un certo punto. En determinado momento, esto se estabilizará, estos países se estabilizarán entre sí, los mismos vínculos conflictivos, geopolíticos. Lo estamos, estamos viendo en estos días. Todas estas pequeñas eh, guerras que no llevan a ningún lado en Corea. Todos. Trump mira a Corea para aprender a hablar de China. Pero hay que ver a esos grandes países: China, Rusia. India, sí, ¿no? de la, de la, de la los grandes América estados Latina, de América Latina, etcétera, etcétera. Estas grandes formaciones, formaciones sportes, históricas, digamos que, no emergerán a escala estatal continentes. como continentes. No 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 veremos, no no lo veremos, lo veremos, lo veréis, lo verán en, estos, en este sentido. No, no más allá no, no, de este cosmopolitismo, no, cosmopolitismo cosas de eh, este tipo. La edad de los grandes conflictos que se creían que se habían superado con la superación del siglo XX volverán a, aparecer, volverán a aparecer para las generaciones futuras con graves consecuencias. Yo tengo una concepción realista y pesimista y también, si me permitís, trágica de la historia humana. Porque esta, cosa, Porque esta, sinistra, esta insomma, izquierda que cree siempre que, insomma, cree que, siempre el, futuro que el futuro será mejor, del, será mejor que el pasado que toda la historia, esta idea no, De en la que el posoperaismo está apresado, que la, que la esta idea que de que la historia es una un flecha que, que siempre y avanza, y que en que todo, todo caso, en y por que lo, que lo tanto primero. aquello que viene después siempre es mejor que lo, lo que había sabe, antes. No, 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 yo tengo más bien esa idea de la historia no, circular, las mismas cosas vuelven una y otra vez, y vuelven además a un nivel superior. Eh, esto, insomma, eh, Esta es en definitiva sí, insomma, sí. la historia, la historia no, no es una no es un, verde, un paseo dura. por el prado, eh, eh, una, una dura es del, una travesía de, dura del desierto. Del desierto. Eh, 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 y creo que un buen pesimismo, y bueno, y también un buen conjugado con un buen, buen realismo, nos hace no, no, bien, aunque digamos debemos, debemos tenerlo, nosotros, tenerlo entre nosotros y, y luego para se los se demás, ¿no? sobre todo frente, quizá tenemos que forzar hacia el contrario, de porque debemos producir esperanza, pero, si productor esperanza pero es buena, ser productores de una buena esperanza, si estás eh, convencido. Es de que es, es duro no, lo que nos espera no, que la que, que de que la esperanza, la esperanza es, que si realice. Si es no difícil será difícil que la esperanza se realice si no tienes no esta conciencia no no vas muy lejos Bueno, pues nos vamos. Gracias por venir.